didn't hide when I was king. I played it hard and fast like a different man. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it put in. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, la, 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 la. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan todos del otro lado? Bienvenidos a una nueva edición de Línea de 5. Espero que anden más que bien. Gracias por seguir apoyando y bancando este nuevo proyecto. ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo está la mesa de River? ¿Cómo está la mesa de Boca? Ayer hermosa River... mañana, ¿verdad? ¿Cómo andan? ¿Cómo están los bosteros de la mesa? Che, hoy juega Boca, bien. Vamos a estar hablando, vamos a estar repasando Boca contra Nacional de Potosí, vamos a estar hablando también de lo que fue el triunfo de River, 2-0 contra Táchira. Hay juego, obviamente. Tenemos la revancha, obviamente, la revancha contra todos. Hay ustedes. Revancha para todos. Tengo la revancha contra todos, que me fui muy caliente ayer. Yo no fui muy caliente, no me fui pensando en el planteo de Micheli, me fui porque perdí en la trivia, porque ganó Benja, sí. Así que pero... no la juega. Venga, va por el bicampeonato. Yo soy el campeón mundial de este juego. Soy el mejor jugador de la historia de las trivias de Belu. Y es un facto. Y hay un facto que. Hay que ver si lo volvés a confirmar en esta. Primer programa y ya gané. No, está bien, bueno, pero vamos a hacer varios juegos. Y un final infartarte encima. Porque fue una remontada. Sí, no, Facu. Si Facu le pegaba, me empataba. La gente estaba toda arriba. Sí, está todo arreglado. Cuenten la foto. No. Estaba arreglado para no que no quiero que se me infame. Yo voy a decir algo. Antes de Línea de 5, había un programa donde ellos dos ya se conocían y ya hicieron la misma pregunta. Owen también estaba. Owen también estaba listo. No, señor, voy a decir algo. No hicimos juego de la Copa Libertadores aquella vez. No hicimos nada. Fue que soy tan bueno en ese juego. Hicimos el Champions, pero de Copa Libertadores no. Y de Champions, aparte, hicimos sobre la final. Sí. No y sobre. Cuando jugamos de la Champions, sí, voy a volver a ganar. Prepárense para. Hoy voy a perder igual. Sí, hoy tengo... A mí en Champions me matás. Yo soy más. Ya, si perdí acá Libertadores. Yo voy a perder en todo. Sudamericana, no sé. Champions creo que me asiste. Sudamericana. Sudamericana. Ah, no tengo data, ¿eh? No tengo tanta data. Es la especialidad de Benja hoy. Ah, y de Owen. ¿La Sudamericana? La especialidad. ¿De Boquita? La casa. ¿Por qué? Pero ¿por bueno, qué? Pues justo sea el momento que lo van a jugar. No sé. No es gracioso. Por ahí se informaron, por ahí hicieron una búsqueda ahora que van a disputar la copa. No me parece gracioso. La verdad que solo la tiene gana Boca nada más. ¿Vos decís la gana? Sí. ¿Hoy? Debería. Sí. Debería. Hoy juegan el Superclásico Boliviano. ¿Qué? No entiendo. Pero yo me bajo. Eso es discriminatorio, creo. Está bien, pido mil disculpas. El que se ríe, el que se ríe se va a denunciar. El que se ríe es racista, el que se ríe. Claro. Yo me bajo completamente de este Superclásico. No. Yo tampoco. Me casi. No entendí. Mentira. ¿Por qué? Sí, él ama a Vinicius. Es verdad. Bajémonos ya. Esto fue Línea de 5. Línea de 3. Vamos a limpiar un par de personas. Bueno, ¿cómo están? Ganó bien River. Ganó muy bien, jugando muy bien. No, la verdad que jugamos mal. Opinión del planteo, del equipo. Chao, chicos, que tengan una linda arrancá. Dale. No, la verdad que yo me quedé muy disconforme después del partido. Aún ganando.
me quedé como con esa sensación de derrota, no sé por qué. Y ganamos, y de visitante, con lo que llega a ganar de visitante en una Copa Libertadores, e incluso con De Michelis, que la Copa Libertadores pasada no había ganado un partido. Es el primer River de Michelis que gana de visitante. A mí la sensación que me da, al margen de que es la Copa Libertadores, es la misma que la tuya, Facu, de decir cómo puede ser que River tenga que esperar 70 minutos con incluso algún que otro sufrimiento, porque en un momento Táchira empezaba a acumular córner, te empezaba a quedar mal parado de contra, y decís, en cualquier momento te hacen un gol, y River cuando le hacen un gol, por lo general no lo da vuelta. Sí. ¿Y por qué esperar hasta el minuto 70, donde creo que todo River pedía o esperaba que después de la Supercopa con Estudiantes el técnico se dé cuenta de lo que había que hacer y lo que no? Y parece que para mí De Michelis no aprende. Y todo lo que venía haciendo mal lo puso ayer contra Táchira para terminar cambiando en el segundo tiempo y que le termine dando la razón, digamos, el hincha o nosotros o los que hacemos contenido si lo analizamos, de que Echeverri tiene que ser titular en este River. Sí, coincide. Nacho no. ¿Y por qué jugar 4-3-3 cuando nunca te sirvió? Cuando el 4-4-2 es lo que mejor te viene funcionando en Nacho en este fue River. Nacho fue el peor jugador para mí de River. Sí, para mí también. Sí. Pero fue una triste, cuestión... Pero lo hablamos, ¿cuándo lo hablamos? ¿El primer programa lo hablamos o ayer? No, ayer lo hablamos. Ayer hicimos Nacho, referencia pero... que necesitaba banco. Ah, ayer había lo de Nacho, sí. Encima, no, a ver, la posta no vi ni un partido de Deportivo Táchira. Supongo que entiendo... No, pero pará, entiendo que el técnico habrá visto partido de Deportivo Táchira para plantear el partido. Queremos y fue un partido recontra físico y a Nacho se lo comieron. Bueno, alguien ayer, ¿te acordás en el chat? Alguien ayer había puesto que no era un partido para Nacho porque la altura lo iba a matar, que estuvimos hablando de que él se lo ve demasiado agotado en los partidos, que no tienen altura. Pero más allá de eso, para mí, no, ya está. Es lo que decíamos ayer, son un par de partidos que entren en el segundo tiempo y vas a ver cómo levanta. 18 pelotas perdió ayer Nacho Fernández. ¿18? Venía a perder 17 con Huracán. Bueno, bien, no, el partido viene, si no. Al margen de ese primer tiempo, lo que yo te digo es que para mí Nacho no encaró, no asistió, no pató al arco, no conectó, no juntó una sociedad. ¿Cuál es el mérito para que Nacho Fernández siga siendo titular? Lo que hizo en el pasado. Tiene portación de apellido. De acuerdo a lo que él declara en conferencia de prensa, sí. O sea, sí, es eso. Portación de apellido. Claro. Y ayer dijo Clos, ¿lo escucharon? No sé por dónde lo vieron ustedes. Pero Clos hizo referencia de que hay derecho de piso por edad. Claro. Lo dijo varias veces. Habla mucho al árbitro. Yo después miré, iba cambiando de canal a ver qué opinaban los tres relatores y comentaristas del partido. Y todos decían lo mismo. ¿Para posta ibas cambiando de canal? No, durante el partido. No en el que estaba Clos, porque yo lo miré por tele y era poner el Smart y poner Star, claro. Digamos. No. Iba haciendo. Tres horas. Por eso. Iba haciendo zapping entre Telefe y Fox. ¿Posta? Yo no puedo cambiar canal. Además, sí, pero no sé por qué. Y después me terminé quedando con Barsky y con Giral y escuchá y todos coincidían lo mismo en que ¿por qué Nacho Fernández? Después sean 25 minutos de segundo tiempo y Nacho seguía jugando en cancha. Pero el tema es que es un jugador querido, o al menos hoy en día no tanto por lo que está jugando en River, pero siento que lo estás mandando al muere. Lo estás quemando. Sí, igual un jugador tan querido. Es autodestructivo. Muchos jugadores se autodestruyen por una cuestión de decir, bueno, yo puedo. Quieren jugar igual. Y no podés. Al final terminás perdiendo más de lo que ganás. Lo que pasa es que ahí es cuando el técnico se tiene que poner firme y por más que el jugador quiera jugar, le tiene que decir, mirá, todo bien, obvio, pero banco. Obvio, pero es un jugador que para mí no tiene nada que demostrar en River. Ya hizo cosas muy grandes. Y nadie le va a pedir tampoco eso. Por eso, entonces, da un paso al costado y andate bien. No, yo creo que, a ver... Para mí con un par de partidos en el banco se pasa. Nacho no creo que aguante el tener que ser suplente. Siempre que reemplazado sale o gesticulando o no del todo conforme. Igual a nadie le gusta salir. No. Pero por ahí Nacho lo deja más expuesto al DT cuando hace un gesto, mira para el banco y hace, yo tengo que salir. Hay que ver si en junio Nacho sostiene el me quedo en River desde el lugar que me toque o pego la vuelta para Gimnasia, que es lo que se había rumoreado a principio de año, donde en Gimnasia te van a mimar un poco más, vas a jugar 90 minutos, si el viernes te tiró, bueno, Nacho no entrene, no pasa nada. River no. Por más que seas Nacho, por más que sea la Bruna, por más que sea De Michelis, el River tiene que estar al 110% para todas las competencias. Yo igual no haría que se vaya. No, yo tampoco. Yo no haría que se vaya. No, pero que entienda su rol en el equipo, es que el chabón tiene que jugar 30 minutos y que se lo diga él al técnico, porque el técnico no lo está sacando. Que él le diga, che, no, es lo que yo digo. Date cuenta que estoy mal, sácame. A ver, dicen que porque pasó en Boca, por ejemplo, con Paul Fernández. Le dijo, no me des mala cinta, capitán. Dame otro rol en el equipo.
entiendo que no estoy para jugar. Sí, también es el perfil de cada jugador, es distinta a la historia de Nacho en River y la de Boca, la figura, sí, volviste Mineiro, quedas como que cumplí con mi contrato en Brasil y vuelvo a River, y los primeros partidos del primer semestre del 2023 fueron muy buenos, después casi se me muere acá Owen. Se ahogó. Casi la quedo. Casi la queda. Pero digo, no lo veo a Nacho yendo a decirle, che, Micho, entre nosotros, sacame. Es más, como que dicen que la relación no estaría del todo para mí, bien. No es tarea de Nacho. No hay tampoco feeling. No es tarea de Nacho, pero yo creo que te das cuenta. Sí. Sí, te das cuenta que cuando no hay pero me doy cuenta. No hay feeling. Me doy cuenta yo que no soy futbolista. Yo calculo que un jugador que juega está bien. Quiere jugar, quiere demostrar y todo, pero ya sabes que son Nacho Fernández. No hace falta esforzarte tanto. Claro. ¿Qué dijo de Michelis de que si jugaba en el primer tiempo el Diablito, capaz no entraba igual, algo así? No, empezó que... dijo exactamente eso. Que por ahí se lo ponía desde el primer tiempo, sí. No jugaba de la pero igual, entonces, idea. Si mi abuela tenía pito, era mi abuelo. Claro. Claro, son algo así. Son todas sus los comentarios ponían cosas así. Claro, son todas sus posiciones. Por ahí el DT entiendo que esté cansado de que se lo mire de reojo, y por cada vez que un periodista le hace una pregunta que lo discoloque, él va a responder, claro, del lado soberbio, como en su momento por ahí aplaudíamos a Gallardo de cómo contestó el muñeco, por ahí de Michelis no sé si cae tan bien en el hincha River, por cómo juega River, porque es distinto un equipo y otro, y también la espalda que tiene uno y otro. Entonces, si hacemos una encuesta en el chat, ¿cuánto decís que da porcentaje de banca de Michelis? Y creo cuánto que decís que no banca para 30-70. Iba a decir creo que 30-70. 30-70 y no sé si... Creo que lo voto yo y, solo. Y menos también. Pero no sé por qué a día de hoy lo sigo bancando. Porque la verdad que no me siento... Te diste vuelta ayer. No, es que no me di vuelta. Ya me viene pasando de que no me gusta el estilo de juego de River. Sacan la pelota de la banda, es que no centro. Estilo, no hay estilo de juego, Facu. Ese es el estilo de juego. Y ayer... Pero que no vas a modificarlo de acuerdo al rival. Pero ayer de Michelis que ni siquiera... Pero es que no me gusta. Yo entiendo el 4-3, ¿eh? Porque ellos jugaban con línea de 5 y con esto hacías que no se vengan ni los carrileros ni los dos centrales, porque lo vi de Táchira, se venían con todo. Pero si pones toda la carne en el asador, llévalo a Roberto. Ayer Leandro Fernández, claro, eran todos mediocampistas. ¿A quién pones? No tenía. Pero al margen y en cancha eran todos delanteros. Claro. ¿Sí? Yo lo que te digo igual es que lo que vengo diciendo del River de Michelis es que vamos 15 partidos y en todos los partidos no repitió equipo. Sea Copa de la Liga, sea Amistoso, sea Libertadores, lo que fuere. Yo no entiendo por qué Michelis se preocupa tanto en cambiar de cara al rival, cuando yo, siendo River, con el plantel que tengo, me preocuparía más en armar un 11 titular y que se preocupen los rivales a ver cómo contrarrestan a River. Bueno, de hecho, era lo que pasaba antes. Pero si repite, por ejemplo, si repite este equipo dos fechas más y le va mal, el hincha no lo va a bancar. No va a repetir este equipo. No va a repetir este equipo, porque si repite este equipo, lo más probable es que le vaya mal que bien. Ayer la cancha estaba complicada, en los papeles previos era un rival fácil, que por momentos no te la hizo fácil. No, le costó a River, no fue para nada fácil. Igual creo que en el Monumental va a ser una diferencia mucha más abultada. Pero sí creo que Michelis vuelve a poner este 4-3-3 con Solari y Colidio incómodos por las bandas. Borja solo contra el mundo de 9. Nacho Fernández, Fonseca y Alendro, que ninguno de los tres marca. Y por ahí contra un Rosario Central en cancha de River, perdiste 2-0, perdiste 1-0, te empataron 1-1. El tema que para jugar. Perdón, pero en la Copa, sin ir más lejos, en la Copa te toca un brasilero y no te pasa lo que te pasó ayer. Lógico. En el primer tiempo ya te comes 3. Fueron tres puntos claves igual, porque el partido que no tenía que perder puntos era este. Claro. Sí. Por eso. Después el resto, como en Libertad Nacional Visitante, podés llegar a perder. Acá tenías que ganar. Sí, acá tenías que ganar. Coincidió 100%, pero bueno. Yo creo que... Por eso puso a Boselli, por eso Enzo Díaz tampoco pasó tanto el ataque. Igual, River, era obvio que iba a ganar este partido y tenía que ganarlo, pero ganó el partido... El tema de la gente. Forma, claro. Pero por eso, para mí no era obvio. Es que literal son... Bueno, para vos no es verdad, para mí era obvio que tenía que ganarlo. Ah, eso sí. A ver, una cosa es que de Michelis haga mal las cosas y deje de ser obvio que River tenga que ganar este partido, pero... ¿cómo es? Los goles no tienen contexto. No. El primer gol es un gol sin querer y el segundo gol es un golazo. Es como el gol de Blondel a Racing. Es un gol que de la nada, ¿entendés? Bueno, Facu lo dijo antes de arrancar el programa, que River ganó a la Boca. Sí, yo dije eso, River ganó a la Boca antes de arrancar el programa. Bueno, Boca ahora no, porque Boca está jugando bien. Sí. Se podría decir. Sí. Bueno, al pasado Boca. Pero que siempre igual. Boca puede jugar bien, pero puede ganar a la Boca. Entonces sí, ganó a la Boca. Yo creo que River ganó. Merecidamente sí, pero no desde lo colectivo, porque River no jugó bien, pero tuvo las más claras. Tuvo Borja, que tuvo 3 abajo al arco que no pudo convertir, el cabezazo de Solari, tuvo el gol de Fonseca, tuvo el rebote de Boselli, alguna que otra de Echeverri que entró, pateó el rebote que daba ahí. Digo, ¿mereció ganar porque tuvo las más claras? Sí, y Táchira la única que pateó el arco fue un gol en offside. Después
¿Fue lindo como jugó River? ¿River dominó? ¿River es el River que le gusta a la gente? No. Porque River estábamos todos... mirabas Twitter en el entretiempo y la tendencia número uno es andate de Michelle. Yo le pedí, literalmente. Yo le pedí a mi viejo para la tele. ¿En qué momento? En el entretiempo. ¿Entretiempo? Es que sí, yo creo. No, claro, los 10 minutos son tiempo. Me cansé. El famoso TV Off. Pero es que no me moví a ver el partido. Es que lo vi yo. Porque la bota lo vi porque tenía que venir acá a hablar de esto. Si no hubiese apagado la tele... Yo lo saqué. Me aburrí. Es que es súper válido. Es aburrido. Creo que... Fue aburrido. Nosotros tres lo seguimos mirando porque somos hinchas de River, nada más. Pero, o sea, yo tuve... Por lo acá, claro. Pero yo tuve nada para la tele. River considero yo que... puede jugar 10 veces mejor y que tiene jugadores muy entretenidos de ver que vos podés prender la tele para verlo. Bueno, de hecho... Mastantuono, el Diablito. Hasta Roberto prende la tele, que también... El problema es que él no los pone. Eso te iba a decir. Están en la convocatoria. River, si juega 4-3-3, está bien, bárbaro. Subilo a Subiabre. Es el mejor extremo izquierdo que vi. Que puede ser extremo. Sí, creo que para mí en el fútbol argentino ya no se juega 4-3-3, porque hoy, como dice el de España, lo de los aviones, vuelan. Si vos no tenés tres mediocampistas que hoy vuelen, no podés jugar 4-3-3. River no tiene uno que vuele. Si Villagra y Fonseca debería por rendimiento estar jugando ambos de titular. Es que yo ayer... Y Echeverri, es la dupla que ustedes quieren ver. Ayer puse en Twitter cuando veo el equipo, Nacho, Aliendro, Fonseca solo de 5 tapón. Digo, ¿cuándo va a probar Villagra Fonseca? Sí, yo lo armé en la semana en el equipo. La verdad es que subí mi posible 11 o el que yo quería. Puse Villagra Fonseca. Villagra Fonseca, Simón, Echeverri. Yo creo que en la cabeza de Michelis, para mí, nada. Fonseca va a ser 5 tapón y va a morir con Fonseca de 5 tapón. Para mí es más defensivo que de juego. No sé por qué. Difiero con el resto del hincha. Para mí es más de defensivo, más de comer. No sé por qué. Es de mover. No le cuesta mover el equipo y te das cuenta cuando se mete entre los centrales. No, es que para mí esa función no la tiene que hacer Fonseca, de meterse entre los centrales. Villagra. Sí, como Villagra, pero sí que Fonseca filtra bien y tiene para mí buen pase hacia adelante. Sí. Tiene buen pase, 20 metros, buen cambio de frente. Rompe línea. El otro día se animó a romper línea contra Huracán. Para mí Fonseca tiene que cumplir la función del clásico doble 5 y Villagra meterse entre los centrales. ¿Por qué no los prueba juntos? El problema también de River, siento yo, es que quiere romper línea y Borja es un jugador menos. No, Borja ayer, yo que soy Borja a muerte, sí. Borja tuvo para mí el peor partido en River. Me llegó un mensaje que fue el peor partido para mí. Estaría haciéndole la gama, que nosotros los hinchas. ¿Vos decís? Pero el tema es que, no sé. Borja sin gol no te suma. Es que justo lo que decir, yo estaba viendo con dos amigos y dije, boludo, Borja tiene la... Bueno, no sé si suerte, no considero que sea todo suerte como dijo Cavani, pero tiene el plus de que la pelota le entra, pues si la pelota no le entra es un jugador que resta, o sea, resta completamente. Es malo con los pies, sí. O sea, está donde tiene que estar, eso es cierto, pero después... No, y a ver, convengamos que Borja es... Igual la tarea de Borja es limitada, estoy donde tengo que estar, sí, obvio. Y la meto. El problema es... porque es limitado. Que, obviamente, no es Beltrán, no es Julián Álvarez, ¿me entendés? O sea, está ahí donde tiene que estar y la mete. El problema de ayer es que no la metió. Hubo un gol en el área chica con la cabeza. No la metió. Y no se animó. Eso lo vi. Para mí ya ahí estaba falta de confianza. Como el caso Cavani que hablamos ayer. Sí. Borja erró una, Borja erró dos, ya Borja se fue de partido. Lo tenés que sacar en el entretiempo porque Borja ya no te va a rendir. ¿Qué le pasa? ¿No lo puede sacar? Y no tenía otro. No, pero ¿entendés? Es que igual carece de sentido porque vos no podés poner, para mí, o sea, De Michelis considera que tanto Colillo como Solari y Borja son delanteros centros. Porque es la función que más le da a los tres. Sí, de hecho, los tres han jugado delanteros centros. Claro, por eso. De Solari y de Colillo. Y ayer jugaron de extremo. O sea, jugaste con tres jugadores que consideras que son delantero centro en la mayoría de partidos y los pones de extremo. Es imposible. Estás desperdiciando dos jugadores. Por lo menos en el caso de Colillo está súper desperdiciado. Yo lo dije siempre y lo sigo sosteniendo. Cuando estaba Rondón, a mí me parecía Rondón mil veces más que Borja. Pero si necesitas meter un gol, te meterá Borja. Para mí es eso. Si el partido está cerrado o tus papeles del partido, como pasó en la final de Estudiantes, que te metieron un gol, listo, llama a Borja, listo, metelo. Tenés que cambiar el partido a meter goles. Borja dentro del área te perdona menos que Rondón, y Rondón fuera del área o a la hora de hacer el laburo sucio. Exacto. Tiene mucha más técnica que Borja. Coincido. Pero es lo que se viene hablando de que llegó Borja a River. El hincha, hablo por nosotros tres, se acostumbró a Julián Álvarez, Borré, Alario, Driussi, Matías Suárez, Beltrán. Todos que te juegan de 9, pero hacen el laburo Mora, corro, voy, me sacrifico y tengo gol.
Borja, no te Colidio. Hagas eso. Y el hincha es lo River, que haría Colidio, Colidio. Claro. Colidio. Sí, es lo que haría Colidio, que para mi gusto Colidio no tiene juego aéreo, no tiene físico como Beltrán. Si vos comparás Beltrán con Colidio, Beltrán es 10 veces más toro que Colidio. Y si vos le tirás un centro entre dos centrales, Beltrán te hace un gol como, por ejemplo, no sé, sí. Cancha de Vélez o Copa Libertadores contra Fluminense, y Colidio lo tocan y ya sale sí. jugando el central rival. Por eso creo que para mí, nada, Roberto es un desperdicio que no haya estado ya en el banco suplente y que De Micheli se haya puesto tres delanteros. Porque ahí tiene que jugar dos de tres y el que no te juega entra faltando entra. 20 o 25. Ya va a cambiar eso igual, ¿eh? Pero en el fútbol va a cambiar eso de que los pibes hay que darle tiempo, es una boludez. Igual, pues, aparte, igual. Cada vez se repite más que los que mejor juegan son los pibes. Claro. Sí, hoy en la élite del fútbol también que estamos atravesando. Más hambre de gloria es. Tienen más hambre de gloria. Estamos atravesando un cambio generacional. Pero hoy los mejores jugadores son todos de sub-25. Claro. Sí. Todos. Sí, Bellingham bueno. tiene 20 años, es el mejor jugador del Real Madrid, de la Liga Española, el tercer mejor jugador del mundo. ¿Lamine Yamal cuánto tiene? Lamine Yamal tiene 16. Si Lamine Yamal puede jugar en el Barcelona, ¿por qué Roberto no puede jugar en River? ¿O Mastantuno no puede ser titular de River? Yo había subido hace, no sé si fue 5 meses más o menos, antes que termine el 2023, con el caso Echeverri de cuando debutaba, el mismo caso de Vitor Roque y Endrick. Vitor Roque deja fuera Estudiantes con Paranaense con 17 años. Endrick ya 16. Endrick ya era un recontrarremil fenómeno que ya parecía. Tiene la misma foto casi igual a la que tiene Pelé, que está subido en alza. Esa foto de Endrick. Y tiene 11 años en esa foto. Entonces digo, si acá enfrente, que estamos hablando de Brasil, sin comparártelo con Europa, Barcelona, Real Madrid, PSG, te lo comparo con los vecinos brasileros que ya juegan Copa Libertadores, ya son figuras, hasta algunos son capitales con menos de 18 años. Porque acá hay que esperar que Mastantuno tenga 25 años, que Echeverri, la gente le pide insosteniblemente ponerlo a Echeverri, que subía primera, desapareció, que el otro día apareció Zavala para salvar de las papas y después no sabes por cuánto más no va a jugar. Roberto, que hace 2 goles en menos de 100 minutos en River y hoy no fue ni siquiera al banco. Igual para mí no cambia el lugar, no cambia Brasil o Europa. Mismo Boca también, ¿eh? Sí, porque el nivel de los jugadores suele ser proporcional al nivel de la liga. Obviamente hay casos como Julián Álvarez, Enzo, no sé. Sí, obvio. Que son demasiado buenos. Claro. Pero para mí, Mastantuno, si es titular en River, es el mejor jugador. Sí, coincide. Pero no puedes ponerlo titular en un partido en Copa Argentina, dejarlo 15 minutos. Claro. Titular en 10 partidos seguidos es el mejor jugador de River. Pero ahí está el tema también de que se hacen las cosas mal, y hace rato para mí con los pibes de River. Y también creo que hay un poco de miedo de decir limpio a los que ya estaban, a los que ya tienen 1 o 2 años, porque se me van a enojar o me van a hacer quilombo en el vestuario. Porque pongo un pibe 16. Que ahí para mí donde está el error. Claro, bien, no sirve de Micheli se la banca. Perdón. Claro, para ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, pero cuando tuvo que hablar, lo voy a decir, pero cuando tuvo que hablar con periodistas y filtrar información, no le dio miedo lo que podía pasar con los referentes. El tema es que para mí lo tiene que hacer. Para y mí ahora el tema de repente. Lo hizo, no lo hizo mal tipo, no es que quiso filtrar información. Para mí lo hizo de buen tipo, que pecó de buen tipo, lo de la voz en off. Ah, eso sí, pero eso para mí quiso hacer amistad con algún otro periodista y lo cagaron por atrás. Mala leche, sí. Y bueno, pecó y aprendió. Sí, a ver. Lastimosamente sí, lo que... Está bien, pero la hizo. Y por algo para igual y ahora, o sea, pasó todo eso y ahora... O sea, no querés mover a nadie porque te da miedo, ¿entendés? Ya. En esta vez, mirá, lo voy a defender a Micho porque... Saca el clip, ¿eh? Sí, va a defender. Porque Santi Griso va a defender a Micheli. Los off existen en todos lados. En todos lados. En todos lados. Entonces yo no digo que no. No, a ver, así Diego Martínez debe hablar con 3-4 periodistas con Tato Aguilera. Y le debe decir, y mirá, ¿sabés, Tato, que para mi gusto... Y Blondel no está para jugar a la Sudamericana, para mí va a jugar... Y se lo debe decir, pero ¿qué pasa? Tato va y lo dice en TIC. Claro. Y de todas formas, igual creo que siempre hay algo... Quizás Tato Aguilera justo es un periodista más informativo, no da opinión, no lo escucho, no suelo escuchar dando opinión. Pasémoslo, Paco, por favor. Para mí tenés que tener cuidado a quién le decís las cosas. Y para mí lo dijo con alguna intención, con la intención de tener protección mediática de a los periodistas que le haya contado. Lógico. Entonces, lo habrá dicho de buen tipo en una charla así, lo dudo. Para mí lo hizo con una intención atrás. Es bueno, lo que estoy diciendo yo. Es lo que vos decís, yo comparto con vos. De todas formas, no creo que haya dicho algo mala leche para hacerle mal a River. Yo no estoy diciendo eso tampoco, ¿eh? Lo que digo es que así como querés largar cierta información para generar lobby o llamarle lo que quieras, digamos, para eso te da. Pero para sentar a los jugadores y decirle, mirá, escúchame, Nacho, hoy vas a entrar del banco, vas a entrar, pero del banco no le da. Bueno, no, entonces no puede ser el técnico de River. No puede.
Para mí, igual está haciendo buen tipo con Nacho. El tema es que no le levanta el rendimiento y claro, lo tiene que sacar. Él lo está respaldando. Lo está respaldando. Si Nacho le dice, te estoy dando la oportunidad, pero también en River. Bueno, pero ¿cuánto tiempo más? Claro, es el tema. Claro, en River no es un club de barrio. Es que es por eso te digo, no puede ser el técnico de River. Si él no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, se tiene que ir de River porque no puede ser el técnico de River. Si vos lo querés hacer eso en otro equipo, bárbaro, andá y hacelo. En River no lo podés hacer. Yo lo entiendo de Michelle, es igual. Lo entiendo. Claro, lo entiendo. Es así, a ver. Lo entiendo. Pero nadie dice que no. Yo lo que digo es que le queda grande la remera que dice DT. ¿Me entendés? ¿Por qué? Es que es su primera experiencia. Porque no se anima. Pero si te puede decir, gané 3 títulos. Pero, Ibarra también. Sí, yo también no la encuentro. Gente lo quiere, o sea, de Michelle. No, pero más allá de lo que diga la gente, para mí no pasa solamente... No está identificada. Para mí no pasa... No hay conexión. Sí, que no. Para mí eso es lo más difícil. Cuando vos ves a tu equipo y no te sentís identificado, es lo que hace que en el entretiempo quieras apagar la tele. Él dice que se siente identificado con el equipo. ¿Quién? De Michelle, le preguntaron ayer y dice que sí. Porque para él tiene identidad. No, yo digo la gente. No. Ah, bueno. Como hincha, ¿entendés? Pero lo más importante es que para mí, como hincha, no hay nada más feo que no sentirte identificado con tu equipo. Coincido. El odio o la bronca arranca siempre desde la impotencia. Y cuando vos ves a alguien que hace las cosas mal y hace lo mismo y sigue estando mal y no cambia o no hay un índice de que van a cambiar las cosas, ahí es donde empieza todo y se va todo al carajo de parte de la relación. O sea, me refiero a la relación técnico-hincha, ¿sí?, o jugador-hincha. Sí, ha pasado un poco a eso. A nosotros nos pasó, creo que hace 10 años atrás. Por eso. El único que se fue querido, Guillermo... Y la Viguero, por caprichoso perdió él. Claro. Pero fíjate que River en 8 años, estamos hablando de 2 técnicos nada más, y Boca viene de, no sé, Russo, Alfaro, Guillermo, Bataglia, Ibarra, Almirón. Digo, vienen de técnico tras técnico, y River encontró un técnico de la casa, hace su primera experiencia, qué sé yo, pero metió 3 títulos. Y así meter 3 títulos... Que no alcanza. No alcanza. Y fíjate, antes de Gallardo, ¿qué técnico metió 3 títulos en River? Me animé a decirte, Ramón metió 2. Bueno, pero pará, el fútbol cambió mucho y hoy ganar 3 títulos es mucho más fácil que antes. Claro. Pará, yo quería a lo que me preguntó Facu, pero ganó 3 títulos. Sí, pero no todos se miden títulos. No. Para mí, o sea, hay otras cosas que llevan. Pero si también no los ganás... Depende. Si no los ganás es peor, estoy de acuerdo con vos. Probablemente No estaría más. No estaría más donde pero está. ¿Pero es bueno o malo eso? Pero para mí es bueno. No, porque... O sea, más ¿qué preferís? ¿No ganar nada y jugar bien o ganar...? Pero la larga no, capaz pero la combinación me agrada un poco más. En el momento, para mí es una combinación de todo. Si sos técnico de un equipo chico, los títulos son todo. Y punto. Coincido. Claro, pero claro. Si en un equipo grande necesitas otras cosas. Necesitas más. No importan los títulos. Tenés que ganar y jugar bien. Y no solo jugar bien, sino... Igual representar al hincha para mí. Importan los títulos, pero también importan otras cosas. Por eso para mí es exactamente... O sea, que haya ganado 3 títulos... No lo pone un nivel más arriba, es que, o un igual, escalón más arriba. Porque yo necesito otra cosa. Necesito sentarme a mirar el equipo y sentirme identificada. Él dice que se siente identificado porque no puede decir otra cosa. Porque es un tipo que no tiene autocrítica. Pero si ayer le funcionó. Es que todo lo que hizo le funcionó. No jugó bien. River no jugó bien, pero si el equipo sacaba la pelota a la banda, lo hacía bien, no lo agarró tan descompensado en defensa, puede decir que Boselli cubrió bien. El estilo de juego de él es ese. A mí no me agrada, y lo digo, y te lo estoy diciendo ahora, no me agrada el estilo de juego de Michelli, pero le funciona. Ayer le funcionó. Yo creo que el estilo... Al menos ayer le funcionó. Claro, pero es no el problema. Le va a funcionar al menos en los ayer partidos, le funcionó. Bueno, para pero sí, veremos. En partidos importantes no le va a funcionar. Con Estudiantes era un partido importante, le funcionó porque Estudiantes se metió atrás. Y no le funcionó. Pero contra Estudiantes no le funcionó porque nos metieron un gol a 2 minutos. Eso es que no funciona. Está bien, pero ponele, después él lo gana y te dice, bueno, lo gané. Porque, o sea, él hizo se bien los sienta cabal, y hizo ya se... ¿Entendés? Fue porque Aliendro hizo un gol. También si no, de otro capaz partido. Hoy no estaba. Sí, ese partido, a ver, yo estuve en Córdoba, 37.000 hinchas cantándole poner a los pibes la que te parió. Sí. Digo, eso no pasó ni con Almeida, Ramón, Simeone. No sé, me pongo a mirar técnicos para atrás de Gallardo, no solo con De Micheli porque... Es que no lo podemos comparar con Gallardo todo el tiempo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque eso no pasa. Para mí hay que olvidarnos. Pasa eso porque la vara del hincha de River, que para mí está mal, está... muy arriba, claro. por demás de arriba, no es culpa, o sea, eso es porque Gallardo hizo las cosas excelentemente bien. Claro, pero el último tiempo Gallardo tampoco fue bueno. Pero era Gallardo. Tenía una espalda con la que bancarse ese último año. Exacto. Para mí tiene que haber un balance entre lo que a lo que se aspira a ser y lo que somos.
ya no somos el River de Gallardo, somos el River de Michelis y hay que mejorar al River de Michelis, no el River de Gallardo. El River de Gallardo ya murió, ya está. No, lógico. Es que sí, no podemos seguir pensando en eso, ¿no? Pero el hincha de River sigue pensando, sigue queriendo jugar como Gallardo y no van a jugar nunca más como Gallardo. Para mí sí, pero porque el plantel lo tenés para jugar. Lo tenés, lo tenés. Siempre. Pero el técnico, así hay uno solo. Boca tiene, ¿hace cuántos años Boca tiene un plantel que es el mejor o el segundo mejor de Argentina? Hace... desde siempre. Sí, y pero, Boca no podía jugar dos pases seguidos. Ahora pero no tenía técnico. Hubo bastante años que Boca estuvo sin técnico. Es lo que estoy diciendo. No solo es el plantel. Claro. Pero importa mucho el técnico. Yo creo que, a ver, el hincha de River está... Si vos te pones a hacer... yo igual odio las estadísticas, pero vos imaginate esto. Ganaste la Liga. Ganaste el Trofeo de Campeones. Ganaste la Supercopa. Llegaste ayer a 70 partidos dirigiendo a River y solamente perdiste menos de 15. Está bien, perdiste todo visitante en la Copa que está afuera, la Copa Argentina contra Talleres. Sí, pero vos mirá los números, no está mal. Decís, mirá cómo está River. Pero después vos mirás un partido de River y decís, estoy mirando a River. Sí, el tema del torneo con el equipo que tiene a River sobra. Desfilás, lógico. Es el torneo argentino y hay 10 que sobran y lo que hablamos siempre. Pero digo, después te toca un brasilero, te meten 5, te toca otro brasilero, te quedaste afuera. A mí realmente me preocupa eso. Hoy, a mí eso es lo que me preocupa. Vos ponés la fase de grupo, la pasás, ¿no? Porque bueno, sí. Para no bien. Ser un son equipo brasileño igual. O sea, un equipo que juega bien a la pelota, punto. Bueno, hay que ver ahora con. Bueno, no sé cómo está jugando Libertad y Nacional. Libertad viene primero. Un equipo que va a ser un lindo partido. Liga Quito te la banco. Un equipo. ¿Puedo tirar un facto? Independiente del Valle. ¿Puedo tirar un facto? Talleres puede eliminar a River. ¿Puedo tirar un facto que les va a valer? Cualquier argentino puede eliminar a River. Cualquier argentino puede eliminar a River. Por eso digo, un equipo. No es brasileño. Un equipo que juega bien al fútbol. Bueno. Es verdad, verdad. Un facto que es para pensar. Hoy al Inter le ganamos con este equipo. Y pero es algo comprobable. ¿Estás hablando de nombres o estás hablando de con este equipo? ¿Con el Inter del Lautaro? Yo quiero realidades. ¿El Inter del Toro? No, al Inter del 2023 con el River de 2024 le ganamos. Porque estamos más preparados para cuando nos atacan. Si pones 4-3-3 en Brasil, en Brasil, perdiste 3-0 en el primer tiempo. Pero está... Uno de Borrego, uno pasó? De Alario y uno de Mercado. ¿Sabes lo que pasó? En la ida y en la vuelta, Ener Valencia se te tiraba la banda y hoy Boselli lo puede marcar. Bueno, pero es lo que yo te decía ayer. Estamos más preparados no podemos defensivamente. No si un delantero o si el técnico, como pasó con Cetretti, lo cambia de banda. Tienen que estar preparados. Pero el 11 de River tiene que estar preparado. Hoy el 11 de River está preparado para varias ocasiones y varios momentos de partido. Está bien. Lo que falta es el estilo de juego. Está bien, pero yo lo que te digo es, no puedo depender de que si Ener Valencia se me tiró a la banda y me... puse a Boselli a cubrirlo a Alan Patrick, por ejemplo. Coincido, pero es... Y se me tiró Valencia y me cambió el esquema, sí, no puede ser. Sí, así es el fútbol hoy en día, Santi. No, para mí no. Sí, bienvenido al fútbol actual. Yo no coincido. El fútbol cambió, es ajedrez ahora. Tenés 5 cambios. Tenés que mover un equipo constantemente. Guardiola no existe hizo un solo cambio en la Champions. Claro, no hizo los 5, porque si... Y Michelis te cambia 5 De Michelis ayer te hizo un cambio y ganó el partido, también. No, ayer... Pero pará, ¿qué cambio hizo? Echeverri por Nacho. Sí, no. Ya sé que hizo ese cambio, pero me refiero... Miró el partido. Dejó el mismo esquema, Facu. Claro, pará. Dejó el mismo esquema. Me refiero... No cambió tácticamente. Siguió Solari, Colillo abierto, Borja de nuevo. Para frenar... Suelto como Nacho y el doble... Exacto, Colillo y Solari estaban para frenar la subida de los carrileros de ellos. Boselli estaba para tapar a la subida del lateral izquierdo, que era uno de los mejores. ¿Y cómo llamaba el que tenía el pelo? Coba era. Se tira mucho a la banda izquierda y juega mucho por ese costado. Por eso River anuló tanto a ese jugador. Le tiró un caño a Nacho, que una bestialidad. Pero River estaba preparado para jugar el partido ayer. No fue vistoso. Yo critico eso. Podés estar preparado defensivamente, como ayer estuvo River, que estuvo preparado defensivamente... Pero le sigue faltando juego. Hay que ver cuando juegue con un equipo que tenga más variantes. Coincido. Hay que ver cómo lo soluciona. Ese es el problema. Igual para mí no pasa por ser de Boca o de River, paladar negro, ADN. No, yo soy de Boca y veo que Boca juega así. Venga, yo iba a la cancha a los 8 años a River y mi viejo me decía, oye, hacemos 4. Y vos mirabas y estaba, no sé, Ortega, Ángela, Aymar, Saavedra. Entiendo que, como decía Facu, el fútbol va cambiando y ya los ídolos se van y los jugadores... cada vez se te tiran los equipos más atrás, qué sé yo. Pero antes era River, históricamente, si querés te lo pongo a la parte independiente. Protagonista. Sí, era, bueno, 3-0 ganamos hoy, 4-0, 2 de este, 2 del otro. Y hoy no. Y hoy viene Banfield y te puede ganar como Falcioni en la última... Te juegan de contragolpe. Y el hincha no está acostumbrado. Y el hincha no entiende qué pasa. Cuando te hace un gol Banfield, un pibe que, con todo respeto, el que era el de Boca, no me acuerdo el apellido ahora, pero... Aranda. El que decía en la conferencia que dijo, no, yo soy de Boca, qué sé yo. No, ese no. No, el Banfield.
Digo, y el hincha de River probablemente diga, ¿quién es este pibe? Por ahí nosotros sabemos porque, nada, estamos todo el día hablando, mirando el fútbol. Pero antes no era así. Antes era, River ganaba 4-0, River ganaba 3-0, River iba visitante y el primer tiempo le hacía 3 en cancha independiente. Hoy eso ya no pasa más. Por eso creo que está tan como está la situación con De Michelis, a pesar de que están estos 8 años de Gallardo. Pero bueno, para mí hasta toparnos con un rival chivo, ahí nos vamos a dar cuenta. Para un equipo que juega bien. Sí. Pero la realidad tampoco es muy meritorio que River haya evitado el avance de los carrileros de Deportivo Táchira. ¿Por qué no? El rival juega. Tenés que saber que el rival River. Juega. Pero es no importa, sos River. Boludo, sos siendo River. River. Siendo River, ¿puedes perder partidos? Sí, pero no. No, no, sí, quedó demostradísimo que vamos a perder partidos. Gallardo ha perdido partidos. No sé tanto que mencionaba Gallardo. No, yo no comparto, amigo. Sos River. O sea, sos River, sos Boca. River contra Flamengo. River contra Flamengo, tanto mencionamos a Gallardo. Fue a buscarlo. Y tenía que defender en un momento de partido. River tiene que estar preparado para un momento partido. Bueno, pero es un contexto distinto. No, es el contexto Libertadores. No. Y tenés que saber que hay partidos. Pero no puedes comparar una final contra Flamengo, que es un partido fácil. Igual no, ahí se equivocó, feo. Ahí ese partido tendría que haber ido. Pero estamos comparando a Gallardo con De Michelis. No, no, no. No, para mí no, porque no tienen comparación, no los podés comparar. Pero ustedes lo traen a la cena, a la mesa, que si lo mencionamos, lo mencionamos. Para mí ese partido con Flamengo, si cuidaba un poquito más, lo ganaba. Pero ahí está el tema. Y River nadie está lo va preparado. A negar, ni nadie va a negar para que mí River está preparado River para eso. Con Gallardo. Nadie ponele, está diciendo eso. Ponele contra Boca. Entró Santana, pero tenía que entrar Boselli. River está preparado para defender esa banda. ¿Entendés? Le falta el otro costado, que está Enzo Díaz y metes a Casco. Que está muy bajo Enzo Díaz. Y pero bueno, Tordai Martínez de última. Pero a ver, bueno, Facu, no. O sea, si vos bueno, pero bueno, tenés esa opción de cuidarte de última. Pero para mí, si vos querés el a ver, el hincha de River, ¿qué pide? Yo lo de lo que hablan ustedes, pues la verdad a mí no me interesa cómo juega River, me importa lo menos que menos. Pero el hincha de River, el 99% quiere que River juegue bien, que sea protagonista y que gane si puede 5-0, que gane 5-0. ¿Cómo vas a hacer una buena Copa Libertadores si vas a detener a los carrileros Deportivo Táchira en el primer partido de fase de grupos? Lógico. Tenés que ir a ser protagonista en estos eso, partidos. En eso es lo que difiero con Facu, que para mí entiendo que el rival juegue y entiendo que es lo que vuelve un poco al tema del principio. River tiene que hoy armar su 11 y que el resto se preocupe por River. Y que River salga... Por si, eso. Si tenés 1000 metros de altura, es como jugar en Jujuy y no pasa nada. A partir de los 1500 metros vos tenés el mareo y que te falta el aire. River tiene que armar un 11 y decir, voy a jugar acá, soy protagonista. Voy a jugar a Asunción, soy protagonista. Voy a jugar a Montevideo, soy protagonista. No, no, bueno, voy a tapar la subida del tren. No, eso es casi no con todo respeto. Temper de que tape la subida de Casco, que tape la subida de Santana. No sé, que lo haga Miguel o con al revés, Táchira tendría que estar preocupado por eso. Es lo que digo yo, que tiene que tener su 11 de memoria y no ir cambiando depende del rival. Porque así es muy difícil que te salgan las cosas bien. Y encima, con todo respeto, es Táchira. No estaba jugando con Gremio. River tiene que ir a, Gremio, justamente tiene que ir a mostrar actitud. Flamengo. No, Gremio perdió con todo suplente, no sea malo. Pero perdió en la altura. Bueno, River también perdió en la altura. Pero Gremio no perdió con todo suplente. Ayer no fue de los titulares, no fue ninguno a la delegación porque tiene la final el sábado con Juventud. Para mí igual hay un error. Pero el hincha está contento que perdió ayer. Y pero ya sabían que iban a jugar a la altura porque les preocupa más la final del sábado que ese partido con De Strong, que es perdible. Bueno, pero el hincha para de Gremio también quedó afuera con Bolívar. River perdió 3-1 con Strong. Sí, pero por River eso, hace 8 años no ganan en la altura. Pero por eso, entonces... No, 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 pero por eso te digo, el hincha de Gremio... A ver, yo como hincha de River, me toca jugar con De Strong. O Boca le toca jugar contra Nacional, pero sí, vos qué sabés. Paremos, empatamos. Y bueno, no van los titulares en Boca. Por eso, en Boca no van. En Boca no van los titulares en Boca. Vino Bastian de Michelis al programa. Sí. Por bueno, no, está bien igual. Pero bueno, digo, el hincha de River sabía, por ejemplo, con De Strong, dos piques de Beltrán y Beltrán ya estaba mirando. No, las estrellas. Está bien igual, o sea, que está bien. Facu, ¿se entiende lo que plantea él? Yo no, pero entiendo, es que yo entiendo el planteo táctico. No, no, Michelis, es que por eso, yo entiendo perfectamente lo que vos decís. Pero a mí me falta eso de fútbol también. Pero yo estoy en este lado, ¿entendés? En el de que a mí, yo quiero que River tenga un 11 y no que lo vaya variando de acuerdo al rival. Coincido, pará. Y ahí coincido. Para mí hay piezas que se tienen que tocar que son defensivas. Nada más. River está, De Michelis está transitando el equipo en ataque y moviendo muchas piezas en ataque. Para mí tenés que repetir, y el medio, ¿eh? Tenés que repetir jugadores como Simón, tenés que repetir jugadores como Echeverry. Villagra, Fonseca, tenés que repetir eso. Para vos las variantes son las variantes para mí son defensivas. Tenés que saber si te atacan por un costado, listo, metes a Boselli. Si te atacan por otro costado, listo, metes a estudiar eso. Pero tal vez si las modificaciones fueran solo defensivas, como decís vos, tal vez
el 11 variaría, pero no al nivel que varía hoy en día, que no es el mismo nunca, ¿entendés? O sea, que hay jugadores que no juegan dos partidos seguidos. Claro, con Estudiantes pasó algo con así. ¿Con Estudiantes qué pasó? River, para mí, puso el de Michelis, agarró y dijo, voy a poner los peores 11 que puse desde que estoy como técnico de River, y los tiró a la cancha. 2 minutos, 1-0 abajo. Era tapar a C3, que jugaba del lado de Casco, quiso C3, del lado de Boselli, se cambió al otro lado, centro, gol de Correa a los 2 minutos. Literal. Te mató el esquema. Literal. Te mató el esquema. Sí. River dejó de jugar, parecía que Estudiantes te lo ganaba. ¿Y qué pasó? A partir de ese partido decís, no puede ser que yo estoy pensando a ver cómo el rival me va a tapar a mí. Al revés, cómo yo juego en base al rival. Que el rival se preocupe por mí. Claro. Yo soy River y vos sos Estudiante, coincido, sin faltar respeto y todo. Por eso para mí De Michelis tiene que agarrar y decir, yo quiero estos 11, foguearlos. Y como mucho cambias, como decía antes Facu, un puesto, dos puestos. Yo, mirá, el cambio que te haría es, depende del momento, Solari o Colidio y Boselli, Herrera o Santana. Yo coincido ahí, Santi. Nueve jugadores que tienen que ser titulares. Armani, Pablo Díaz, Enzo Díaz, sí. Te pongo a Liendro, te pongo a Villagra, te pongo a Simón Echeverri, Borja, Colidio, Solari. Después te cambio el lateral y el segundo delantero con Borja. El Rico tiene que jugar siempre. Coincido. Y a partir de ahí, partido. No te digo partido. Que no. Para mí... Estamos de acuerdo, entonces. Pero es que por eso tenés 5 cambios. Arrancá con que viene saliendo de memoria. Herrera, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz. Mm. Y si ves que el rival te está atacando por un costado, listo. Hacés ahí. Exacto. Lógico. Para eso voy. Tenés 5 cambios. Arrancá con el 11. Yo estoy con vos, en los primeros 20? Si yo falta. No tendría problema en cambiar en los primeros 20. Yo, al menos. El otro día, igual él no es elegido tampoco. No, no, pero por eso. Pero arrancás, bueno, arrancás con Herrera, con Enzo Díaz. Pelea, gozo en la final, ¿verdad? Sí. ¿Ves eso? Eso no, es entender, a ver, de momento igual de partido. No existe, igual no existe quemar en equipos grandes o selecciones grandes. No, lógico. A ver, por eso también creo que está mal, no sé, sí, compararse con cómo le va Gremio contra Strongest. Me chupa un huevo cómo le va Gremio. Yo soy hincha de Boca y quiero que Boca... Me chupa un huevo cómo juega Gremio. Y bueno, Boca tiene que salir un huevo cómo juega Gremio porque juega a la Sudamericana. No sé qué tiene que ver. No, boludo, pero como, no, si, yo fuese en tu lugar... Me chuparía un huevo también como juega Gremio. ¿Por qué? ¿Si clasifica y jugamos contra Gremio? No, pero no. La vara que tiene el hincha de Gremio. ¿Qué me importa si el hincha de Gremio? ¿Vos me entendés lo que digo? Sí, sí. ¿Qué me importa acá, en esto estoy con Benja. ¿Qué me interesa si el hincha de Gremio se enoja porque empata? Yo siempre me preocupo por River. Eso, por River, eso River, es lo que River. Digo. Y como yo te digo, me pongo a ver fútbol por eso. No, yo también miro Sudamericana, Libertadores, Chape, pero digo, yo me preocupo por cómo juega River y que De Michelis encuentre una idea a base de un 11 que se repita. Y créeme que vos podés llegar a quedar afuera con 5 partidos del mismo equipo, que el hincha arriba lo va a bancar a Michelis. Puedo decir, al fin encontró un 11, al fin encontró una idea. 100%. Y créeme que te lo digo yo como... Por ahí que yo ya digo que le solté la mano. Antimicho. No, más como hincha, pasale pero, a claro, más hincha de River y no de los técnicos ni de los jugadores, que si River llega otra vez a quedar afuera en octavo, pero De Michelis le dio 5... Repitió equipo en Libertad, repitió equipo en Nacional, en cuarto de final de Copa de la Liga, y siguen jugando los mismos, y quedaste afuera, te voy a decir, ¿sabes qué? Encontró el equipo y quedó afuera. El tema es que no lo encontró. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí eso es parte de las formas, ¿entendés? Del cómo quedas afuera, cómo perdés. Para mí eso en River no se negocia. Ni cómo perdés, ni cómo jugás. ¿Y este año queda fuera de vuelta en octavo, se va? Depende cómo. De Michelis. Depende cómo, pero no sé. Se va. Si hace 8 goles y no sé, Fluminense le hace 9, se va. Yo lo que decía es. Pero no como lo de ayer, no. Están esperando. No, pero me refiero, se hace un partidazo, te digo. Se va igual para mí. Sí, lógico. No hay más paciencia, se agotó. Pero yo lo que te digo es que. Sí, eso seguro. Y bueno, si no hay más paciencia. Por más que el equipo, para mí se va igual. Para mí, si pierden octavo. Pero si semifinales. Si tiene 100% de posición y le meten un gol, se va a ir también. Sí, por eso. Sí, es obvio. No importa el contexto, se va a ir a no ser que llegue a semifinales y en semifinales, no sé, queda fuera o porque... O le robaron. Le robaron a River. No, por eso. Claro. A ver. Bien las comillas. Yo creo que, como te digo, ahora recién arrancó la Copa, es el primer partido. y ahora River tiene que jugar contra Central el domingo y ganar, ya meterse de cara a los playoffs. Y River tiene que pelear, a ver, todo lo que tenga adelante. Claro. Con titulares, con suplentes, con alternativos. Juega de local ahora, ¿no? Con Central, sí. Y Central que juega Copa y te va a traer suplentes porque Central está fuera de la Copa de la Liga. Tienes que ganarle con lo que sea Central y ya estar pensando en lo que viene. Y empezar a sumar. Yo pensé que el partido con Estudiantes era el partido bisagra. Decir, listo, aprendí y a partir de acá para adelante, que es un envión para todos. Y sí, igual. Después, ¿no? Parece que seguimos tropezando con lo mismo. Bueno, veremos qué pasa el próximo partido contra Nacional la semana que viene. River. Es lo que te digo yo, la autocrítica es lo que más me preocupa. Sí. Que no hay. ¿Sabes por qué? Porque él dice ganar, empatar, aprender. Que empieza a aprender ganando también. Sí. Aprender, fue.
Porque la verdad no prendemos. Es que no sé por qué, no sé por qué pone. Yo entiendo lo de tapar la subida y analizarlo por ahí a Táchira, pero digo, ¿por qué si con el 4-4-2 jugás tan bien y haces tres goles? No sigue con eso. Literal. Sí, para mí el equipo que puso contra Gimnasia, que da vuelta al partido, que le podrías haber hecho el cuatro primer, goles. El primer tiempo de Gimnasia, fue un equipazo. Por eso te digo. Se mandó acá a Pablo Díaz, bueno. No importa. Equipazo. Vale, pero eso te puede pasar, son cosas del juego. Herrera jugó pero bárbaro. Ese día me fui contento a mi casa. Ese bárbaro jugó Herrera ese día. Ese día agarré y dije... Casi mete un golazo. ¿Sabés cómo roban TikTok con eso? Sí, lo ama, lo ama. Ese día me fui contento a mi casa porque dije, che, loco, ya cuando vi la formación en el cartel, digo, bueno, algo que pedimos todos y que nos gusta todo. No puedo, boludo, perdón. Y bueno, nada, después terminó pasando que ahora con Táchira, cuando vimos allá la formación, digo... Yo ayer me quería morir, prendí stream, re contento, re manija, así, dale, dale, dale. ¿10 minutos? Yo corté justo antes que en la formación. Tiraron la formación, me quedé... No, mira, bajé así. Sí, es que el problema más grande es que no te pasa que arrancás ya el partido mal. Porque cuando ves la formación ya decís otra vez. Entonces ya arrancás viendo el partido mal predispuesto. Ves los primeros 10 y decís, bueno, tal vez. Y ya pasan los 15 y decís, no, no, esto che, no va a pasar. Y pregunta para los dos gallinas y han de cambiar a. Deja yo ganar. La trivia. Gallina. ¿Qué hacemos el domingo con Central? Vamos a la Breche el sábado, previa. No nombré. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos ahora con Central? Porque vos tenés que River está volviendo ahora de Venezuela. Tenés que jugar el domingo contra Central y tenés que jugar después, si no me equivoco, jueves con Nacional. Sí. Tenés que pensar en clasificar a los cuartos de final, porque si no creo que va a ser otro palazo para De Michelis. Titulares. Quedarte afuera. ¿Titulares? Titulares porque la reserva juega el clásico el jueves, si no... La reserva. Yo banco. Pero titulares. Sí. Igual, bueno, ¿qué son los titulares a él, no? Claro. Pero bueno. Gran pregunta, ¿eh? De sí. Michelis, contestame el DM, amigo. Sí. O yo, Angelina, porque De Michelis no tiene. Sí, no tiene, ¿verdad? Yo ahí estoy pensando más en un partido para Lanzini, partido por ahí. Eso. ¿Por qué ayer no entró Lanzini? Ayer tuiteé. Que entre Lanzini. Angelina, manden un DM. ¿Por qué no entró Lanzini? Que entre Lanzini. ¿Cuándo viene con el invitado? Micho, que habla. ¿Lanzini cuándo viene? No, Micho. Manu. Me muero, Lanzini. Yo con Tommy, el hermano, jugaba al Warzone, así que por ahí... ¿Con Manu Lanzini? No, con el hermano de Manu. Ah, Con Tommy Lanzini. Estamos ahí nomás, estamos ahí cerca. Pero digo, yo ayer quería verlo a Lanzini. Es más, en el entretiempo digo, che, ¿si no es un partido para Lanzini? O sea, yo ayer pedí en Twitter, me rebardé. Vi la forma, vi el quema y coincidí algo. Creo que es muy difícil cambiar radicalmente todo el medio, un sí. medio. Pero es un medio que a futuro puede ir bien, por eso. O sea, Villagra tapón, Simón interno derecho, Lanzini interno izquierdo y Echeverri enganche. Yo no entendí por qué Villagra no entró, pero dicen como que viajó con molestias. Como que Villagra no estaba para jugar. ¿Posta? No sabía eso. Yo no lo sabía. No sé la pero verdad. Pero tampoco ya yo no sé como, qué creer. Es que igual es eso lo igual, que te pasa. Para, eso, igual en un momento escuché un Rodrigo de Michelis. Y se la pararía y después Aliendo. No, pero después no entró. Ah, no entró. O sea, era para el banco. Para no. mí era para Villagra. Eso también lo voy a decir. Puede ser, se pero... Se puso a gritar en los yo... últimos minutos del partido. Traba lindo, mina fea. ¿Cómo? ¿Eh? Cortaba, ¿no? Pará, flaco. Muy boca ¿qué? Ese comentario. Fue muy boca. Bueno, ya nos sacó Benja de River, muchachos y muchachas. Se cansó Benja de hablar de River. ¿Nos metemos en la trivia, Belu, por favor? Vamos, que vamos quiero a revancha. Jugar un rato. Ya pasó primero hora del programa. Para es que me lo propuse. Mirá, Uwe, justo puso dije a las 14.00. Es para tomarme un remedio. Dejamos hablar de River. ¿Está pero bien? Hay que hacer una conclusión para mí. ¿Conclusión? ¿Cómo concluye el tema? Que sin autocrítica no vamos a ningún lado. Vamos a hacer un paneo, Juli, prepárate, tipo el chiringuito. ¿Qué chiringuito? Belén. ¿Sin autocrítica? Pará, no. ¿No te tengo que preguntar. Belén, ¿bancás a De Michelis? No, yo no lo banco. Yo le solté la mano hace rato y ella, si no empieza a hacer una reflexión y a aprender de los errores, yo no veo la hora de que abandone el club. Santi, ¿bancás a De Michelis? Falta una música dramática. No banco a Micho, pero yo soy hincha de River y obviamente siempre quiero que a River le vaya bien. Esté quien esté en el mando. Facu, ¿bancás a De Michelis? ¿Vos hacés la música pica? Sí, bancamos a De Michelis. Lo banco. Owen, ¿bancás a De Michelis? La puta lo amo, lo amo. Que se quede mil años. A vivir. Que se quede a vivir. Que se quede la puta cabra de Michelis. La cabra. Es más, yo quería que se quede Gallardo el último tiempo. También. Sí, ya estaba, ya querían que yo no, la apuesta que yo no. No, porque en algún momento con Gallardo siempre no podía resucitar. Yo no quería que se quede. Que se quede, sí. Yo quería que se quede. No, yo no quería. Sí, igual que comentamos se quede. Que Gallardo en el último tiempo había perdido los dos clásicos, no le podíamos ganar a Russo, nos dejaron fuera de la Copa Argentina. ¿Para la Copa de Maradona? ¿Maradona fue la Copa esa? ¿La de los penales? ¿Cómo desaprovechamos a Gallardo? ¿Facto? Desaprovechamos a Gallardo porque no estaban los borrachos del tablón.
Ahí va. Faltaba la gente. Bueno, Vamos con la trivia entonces. Hashtag. Yo banco. Banco la vuelta a la barra. Con el juego, Juli. Sí, hashtag, ¿cómo era que dijo? Fuera mala vibra. Ay, Same, vos estás, a ver, Same. Apágale el mic a Facu. El hashtag, boludo. Hashtag, Hashtag línea de 5, chicos. ¿Por qué haces esto, tipo? Acá. Muestran el outfit. Muestran Sama, tío, esto. Ay, Dios. ¿Cuánto sabes sobre la Copa Sudamericana? A ver, Benja y Owen. Tienen que saber, chicos, dale. A ver, estudiaron. En realidad somos el que más la ganó, así que. ¿Copa qué? No, ustedes. ¿Qué dice ahí? Hay otros equipos. No me importa. Bueno, no. ¿Argentina? Igual no sé con qué tanto orgullo llevas en el que más Copa Sudamericana. Antes la jugaban todos. Hay que tener más Copa. Ellos, ¿sabes? Tienen algo más que nosotros. Un título. ¿Cuál? No, no sé. Vamos a arrancar. ¿Qué título? Vamos a arrancar, no sé. ¿Cómo que tienen un título que nosotros no? Tengo esa data, no sé cuál es. ¿Cuál? No sé, boludo. ¿Pero cómo la data incompleta? No sé, yo sé eso. No me acuerdo qué título es. No, yo periodista no soy. Bueno, vamos con la pregunta número uno, Juli, porfa. A ver, pregunta número uno. Pará, es múltiple choice, ¿no? Sí, como ayer, igual que ayer. A ver, en teléfono, no respondan con la boca. Pues, dale. Si no, ¿se puede achicar un cachito, Juli, para que se vea mejor? Gracias. ¿Qué dice? ¿Cuándo se jugó la primera edición? ¿2000, 2001, 2002? Pará que hay que anotar, me olvidé. Ya está. Ni idea. Me regalé. Estoy, Esperá, no estoy. Paren, piensen que de paso Juli la va achicando, como para que se vea bien la pregunta. Yo ya estoy, ¿eh? El chat si quiere contestar también. Me toca un Google. A ver, espamen en el chat, así podemos ver. ¿Hiciste el grupo, yo? ¿Ya tienen respuesta? Sí, ya tengo mi respuesta. Ay, chicos, pero... Yo no sé. Hay que separarlos. Pero es que hicimos lo mismo, nos sacamos una foto y pusimos ahí. Bueno, 3, 2, 1, va. Yo, ni idea. O sea, tenemos A, 2001... No, A 2000. Ponele fondito negro. Sí, A 2001. A ver, 2001. Bueno. ¿Quién ganó? La respuesta correcta. Juli. Chan. Tan, Juli. Tan. 2002. No, y te juro que pensé que... San Lorenzo fue el primer campeón. Nadie puso. Pero espera, vuelve para atrás. No, está mal. ¡Era ese! ¡Vamos! No, pero pará. Para mía, perdón. Pero ¡quiero la ayuda americana! Mirá. ¡Y Montero, mata! Para mí... 2002, no, boludo. Buscá. Me están queriendo... ¿Ven lo que hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. De putísima madre que lo pagó. Bueno, entonces tenemos... Facu ya arranca la remontada. ¡Qué juego de mierda! No quiero jugar más. ¡Qué remontada! Y la de ayer. No, yo tengo 6 copas de estas, No, pero la del otro programa no cuenta. ¿Cómo que no? Vamos con la pregunta número 2, Juli, porfa. Era la Mercosur del 2001. ¿Cuál es el equipo con más participaciones? ¿Liga de Quito, Libertad de Paraguay o Independiente de Avellaneda? Ya lo tengo. No me quemé. Espero que no me haya confundido las letras. Vamos con el nombre, ¿no? No estoy nada seguro, Tengan en cuenta que yo estoy segurísimo. Yo no tengo ni idea. Como que Boca tiene 6 copas. A ver. Listo. Pará. Dale, flaco. Listo, ¿está? Preparado. No, pará. Ya. Chico. La cambié en este momento. B-A. Venga, se copió, No me copié, te juro. Vamos con la respuesta, Juli. ¡Vamos! Ay, seguro. Vamos del horizonte y Asunción. Bueno, no le pegaste. No, pero está 1-1-0-0. No importa. Vamos, Libertad, querido. Tiene 15 participaciones. Estaremos, ¿eh? Estaremos el 24. ¿Y cuánto tiene? ¿Cuál era la? A vos vas. Sí. Tiene más o menos la. No, el A. ¿Y el A? ¿Quién era? Liga de Quito. ¿Cuánto tiene? No me acuerdo, pero están ahí. Están ahí. ¿Cómo nos zafamos el 2014 con él? Vamos con la 3. Se cortó la luz. Estamos en el horno. ¿Quién es el goleador histórico? No, estoy muy perdido. Yo le dije antes de empezar, igual. Este lo pierdo. ¿Hernán Marcos, Hernán Rodrigo López o Bernardo Cuesta? Juli Guliari, tirame. Bernardo Cuesta. Ya la tengo.
Bueno, ¿los conoces? Conozco a dos de los. Al tercero. Para mí, Santi estuvo estudiando allá. A los primeros los conozco. Estuvo ahí leyendo un poquito. A los primeros dos los conozco, tengo dudas, pero me voy a jugar por uno que. ¡No! ¡No lo mandes, Juli! ¿Quién era? Estoy, ya. El Rorro, Hernán Rodríguez. Hernán Marcos. Hernán Rodríguez. Ahora sí, Juli. ¡Vamos! Mati, estoy ganando, Valquín. No importa. Yo no me capi. Tiene 19 además, goles con la camiseta de la Audito. ¿Cuánto tiene? Pará, lo miro de reojo a Juli y Juli me tira. Sí, están ahí, Están ahí. Yo sabía que el Rorro López estaba innomado, boludo. No, que nada que. El Rorro López, no conozco al Rorro López. Bueno, vamos con la. ¿Qué es la 4 ya? Tele, boludo. La 4. Hernán Rodrigo y estudiante. Ya bueno, está, la que sigue, porque ya ni me acuerdo. Mi madre. ¿Desde qué edición el campeón clasifica a la Libertadores? ¿Y qué querés que te pregunte? Ya estoy. 2016, 2015, 2017. Pará. ¿Desde qué edición el campeón clasifica a la Libertadores? O sea, el campeón, después de ganar la Sudamericana, logra la clasificación a la Libertadores. No era así desde que arrancó. Cambió. Yo ya la tengo, Bueno, cuando estén todos muestran. Yo ya la tengo. Listo, vamos. Pará. Yo no puse, Ah, pará que está re lindo. Necesito que hagas más grande la letra, vamos a ver. Sí. Ahí está. B, voy A. Viví la B de Santi, así que voy a cambiar, Nah. A ver, Juli, la respuesta. ¡Vamos! Casi me copio de Santi encima, la reviví la B. ¿2016? No, ¿quién fue el primero? ¿2016 quién fue? ¿Atlético Nacional? No. No, Nacional la ganó en el 2016. Pasa que en el 2015 la había ganado. Ah, la Sudamericana que la ganó en el 2015. River 2014, 2015, Independiente Santa Fe no fue. Jugamos la Recopa con Santa Fe nosotros. Sí. ¿Independiente Santa Fe? Sí. Por eso pensé que era la B, porque desde el 2015 al 2016 Santa Fe jugaba la Libertadores, no la Sociedad. ¡Qué juego de mierda! Chicos. Perdón. Yo estoy mal, pero. No adiviné una. Facu tiene. ¿Cuánto tenés, Facu ya? ¿4? Va ganando. No, tiene 3. Y ahí lo pusieron. 3-2. 3-2-1 y Owen 0. 0. Sí. Ya estoy jugando, estoy boludeando. Vamos con la que sigue, Juli. Owen Cupa. ¿Quién es el futbolista argentino con más partidos disputados? Martín Benítez, Fabricio Bustos, José Santos. Qué complicado. Qué complicado. Y bueno, vamos. Y yo voy con este. Y vamos a la lógica. Yo voy a la lógica. Vamos a la lógica. Y que Dios quiera me acompañe. Salgo de la lógica yo. Yo también. Yo voy con el zapito. Una tiene que ser esta. Salgo de la lógica yo para jugar. Una tiene que ser. 3, 2, 1, ya. Nunca pusiste la B como correcta. No puedo creer, nunca pusiste la B como correcta. A ver, seguramente es el Pepe. La respuesta, no. Martín Benítez. Fabricio Bustos. Mirá vos. Nunca puse la B como correcta. Tiene, pará, escuchen, tiene 44... De amigo que se llevaba todas las materias. 44 partidos entre Independiente e Inter. O sea, una barbaridad de partidos de la Sudamericana este hombre. Yo por eso puse Martín Benítez porque lo asocié con el Rojo y después con Sao Paulo y después jugó en uno anterior a Sao Paulo, jugaba Sudamericano. El América Mineiro. A ver... ¡Ah! Vamos con la que sigue. ¿Cuántos quedan? Son 10, no sé por cuál vamos. Oh. ¿Cuál es el primer equipo brasileño en ganar la Copa? ¿Inter, Atlético Paranaense o San Paulo? Ya lo tengo. No sé ni quién la ganó. ¡Ya la tengo! Sí, Santi lo sabe porque ayer tiró todos los campeones de la historia de la Copa. Pará, ¿y recién quién sumó? ¿Nadie sumó? No, recién no sumó. ¡Bien! ¡Owen, saliste del 3, 0! 2-1-1. Pará, no muestres, Santi, pará. ¿Qué sé yo, amigo? La pucha de su madre, ¿Sabes que tengo una duda? Abel, tengo ahí. Ya fue, yo no sé, yo me tiro. ¿Primer brasileño? Sí. Bueno, ya está, tengo mi respuesta. Tiro piletazo. Te veo mal hoy. Estoy mal, ¿eh? Y la tiro porque mi ídolo de chico juega en ese club. A ver. ¿Quién? 3, 2, 1, ¿La Milla Mal jugó en Sao Paulo? No, acá tiré fruta. A ver, Juli, la respuesta... ¡El Inter! ¡La 8! La de Nilmar, papá. Nilmar y Fernandao. Me acordaba de esa copa. ¿No se la gana estudiantes? ¿Cómo van ahora? Se la gana estudiantes. Lo respondí. ¡Vamos! Caleri, claro. Yo te pregunté, ¿la Milla Mal jugó en Sao Paulo? ¿Vos tenés 3 de Benja? ¿Qué? ¿No tenés 2? Yo tengo 2. 3, 2, 2, 1. Está picado este, ¿Qué estás picado? Mirá vos como el rey, boludo. Vamos con la que sigue, Juli. A ver. ¿Cuál es el país con más copas? ¿Ecuador, Brasil o Argentina? ¿Esta es la 7? Esta es dura, ¿eh? Quedan 3 todavía. ¿Qué dijo, hija? No escuché qué dijo. No, es absolutamente incancelable. No entendí lo peor. Voy a hacer memoria. Ah, se ríe, pero no entendió.
No, igual creo que sí, a ver. Pará, no respondan todavía. Sí, yo ya tengo. Tengo una que ya sé que no es. Y tengo dos. Lo que les, lo único que les voy a decir es que es el top 3 de países. Ah, top 3 de países. Sí. Ya está, me la juego. Ya está. Y pasa que tengo ahí 2, 3, 4, 5. Este que te sabe todos los campeones. Sí, todos los campeones te sabe. Le hiciste parar el juego. Va. Voy con este. Me la juego con los brasileros, eh. Bueno, la respuesta correcta es Argentina. ¡Vamos! Pará, ¿estoy primero? No, estás empatado, Paco. ¡Madre! Me puse en carrera, manda el pecho frío. ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, Boca, carajo! 3-3-2-2. Yo le quise copiar porque me dijo 3 y de nuevo. Brasil tiene 7, me parece, si me equivoco, y Ecuador está ahí con 5. Yo la tiré por Boca, nada más. San Lorenzo ganó. No, pero tenés 2 de Boca. Independiente no ganó 2 también. Sudamericana, ah, la de Rojo, tiene la dos. 2000, la del 2010. Ahí ya tenés 4. Sí, River 2014. ¡Vamos! River. Y este año ganamos. Otra más. Van a ser 10. La tercera. Va a ser nuestro primer hat-trick de Sudamericana. Bien. De verdad. Buah. Dormí ahí. Dormí que no me olvidé. Quedan, Rojo. Escuchen, quedan la 8, la 9 y la 10. Uy, Messi. 2, 3, 3, 3, 3, ¿no? ¿Cuántos tiene Brasil? Sí. Brasil tiene 7, creo, si no me equivoco. La séptima. Es un país chiquitito. Bueno, vamos con la 8, Juli. ¿Qué equipo peruano llegó a la semi en 2022? Ya está. Listo. No tengo idea. Yo esta la sabía increíble. Ya está, es recontra fácil. Es muy fácil, fuera joda. Es muy fácil. No. Es tan fácil que asusta. No. Es tan fácil que asusta esta pregunta. Sí, igual sí, es fácil, es fácil. A ver acá. No, te voy a mostrar. Es fácil. Es tan fácil que asusta. ¿Qué equipo peruano llegó a semis en 2022? Sí, después perdió. Perdió en la semis. Está, es muy fácil. Posta que es muy fácil. Muy fácil. Perdió en la semis y si no me equivoco, perdió contra el campeón. ¿No sabés vos, Orwell? No. La Sudamericana del 20. ¿Podemos mostrar? No, pará. Es tan fácil que asusta. Y pero es que le vas a dar la respuesta. La A o la C. Pará, Sudamericana 2022. 2022. Defensa y justicia. Yo estoy entre la A, la C. Y la B. Y yo entre la D, que es la D es la opción oculta que tenés que apretar 4 botones. Avísame antes y pongo la D, boludo. La D es la que te dice, está invisible y te dice cuál es la respuesta correcta. Dale, Santi. Vamos, dale, me la juego. 3, 2, 1, ya. No. La respuesta correcta es, Juli, la B. ¡Vamos! Perdió contra Independiente del Valle, que fue el campeón de ese año. Ahí está. ¿Sabés que iba a poner Melgar? No sé por qué me la jugué con el otro. Ah, qué forro que soy. Melgar. Che, el chat que me empieza a cantar equipo. Melgar que estaba en el grupo de Racing y creo que pasó primero. ¿Cuántos quedan? Es verdad. ¿Melgar no estaba en el de River? ¿Quedan dos? Ah, vos decís el sudamericano. Quedan dos, vamos con la pregunta de mierda. ¡Para, puta que me parió! Lo vi este partido. ¿Cuánto vamos? Me chupa huevo. Entonces, 3-3. Chat, alguien le preguntó a Benja si vio el partido. 4-3. 4-3, 2-2. Están ahí, chicos. ¿Le preguntaste a Benja si vio el partido? ¿Le preguntaste? Nadie te preguntó, flaco, si este partido. ¿Cómo le duele? Le duele que el campeón esté domando. Facu, te estás quedando. Equipo chico. Que tengo un hambre, por el amor de Dios. Te estás quedando, 3-3-4, ¿no? Sí. 4-3-3, mirá vos. Bueno. Vamos con la 9. A ver, por favor, que se... ¿Cuál es el jugador más valioso de la edición 2024? ¿Quién fija es Gabriel Moscardo? Bento de Atlético Paranaense y Gabriel Moscardo de Corinthians. Bento. Ya lo tengo. No nos auspicia Bento, sacalo, ¿eh? ¿Qué es esto? Carajo, ya lo tengo. Y si esta no llega a ser. Y si no llega a ser correcta, me voy. Me voy, dale. Es de la, fácil. De la 2024 encima. Claro, esa es la de ahora. De la de ahora, claro. Para esto está, está chequeado. Está chequeado. Vale más que todos esos. Y Saralí. Marker dice otra cosa. Ah, de esta. Bueno, ¿estamos? 3. No, pará, ahí. Sí, estamos. 3. Pará. ¡No! Para mí sí. 3. ¿Quinto? Sí. 2. 1, ya. No, por favor. El arquero de Paranaense Bento, por el amor de Dios. Si es Yuri Alberto, me da la mierda. No. No, ni idea. La respuesta correcta. La C. Pongo la C yo ahora. Para ¿Moscardo? Para cambiar un poquito. A ver, Juli. Ay, el suspenso que está. Gabriel Moscardo de Corinthians. Yo la C, pelotudo de mierda. Yo gané, pues hice cambio. Hice cambio. Llamé a mi mamá y le dijo, Gabriel Moscardo. Bueno, o gana Benja entonces. O me empatan. O no pierdo. O. Bueno, yo no juego y le paso bien. La respuesta a la sino ganar. Bueno, vale. Uso el llamado de la familia. Vamos con la última. ¿Cuántas finales se definieron por penales? ¿La de este año de Boca cuenta? Sí, obvio. ¿Cuántas tiene Boca? 6. Abre el micrófono a Juli, boludo. Sí, aquí. 4, 5, 6. Ah, Boca metió una por penales. Es clarísimo. El pato va a dar en serie.
Es clarísimo. Estoy muy nervioso. Y espero que Facu responda lo mismo que yo. Por favor, es lo único. Porque claro, porque si Facu responde lo mismo que yo. Claro, si gana. No, pero ellos tienen tres, los dos. No, yo. No. Yo, vos tenés tres. Yo tengo tres, no, no tengo ni idea. Sí, estaba. Él tiene tres. ¿Qué tengo pusiste? Dos. Ellos tienen tres. Sí, sí, sí. Tres, tres, cuatro, dos. Sí, es verdad. Yo tampoco tengo idea. Es verdad, es verdad. Es 4, 3, 3, 2. 4, 3, o sea. 3, 3, 2. Respondamos lo mismo, por favor. Yo me fui a la B, es tristísimo esto. Bueno, ¿estamos para mostrar? ¿Están para mostrar? 3, 2, 1, ya. Ya no me acuerdo igual, ¿eh? Ay, respondí igual que Santi. ¿Y Facu qué respondió? La C. Vamos a la respuesta correcta. Es la A, clarísimo. ¿Por qué está chiquito Romero? Por más que la juega este año, seguramente va a atacar algún penal. ¡Chiquito Romero! ¿Por qué está chiquito Romero de vuelta? Siempre está chiquito ahí. ¡Ay, qué baile hermoso! Así. ¡Qué juego! Ponemos la canción brasilera. Felicitaciones por la copa de leche, no ganaste nada. Felicitaciones por la copa pistón. Bueno, chicos, la copa pistón. Afinen un poco porque el viernes arrancamos posta, los viernes van a ser de juegos, el viernes arrancamos. ¿Cómo que arrancamos posta? Tengo dos títulos ya. No, no, esto no, es amateurismo esto, esto es el amateurismo. El amateurismo no se cuenta. Dos copas al lado. Esto no cuenta. Esto es amateurismo. Esto cuenta. ¿Cuenta o no cuenta, chat? Uno en el chat si cuenta, dos si no cuenta. Ya tiene dos juegos adentro. Uno cedo. Se pone la fila, adentro, tan complicado. Viene adentro la chat. Uno cedo. Adentro la tenés, goloso. ¿Cómo te gusta tener adentro? No, no, no. Dos estrellas tengo. Ella dijo que la tiene adentro. Tiene dos copas adentro, dijo. Dos juegos adentro. ¿Y qué juegos? Usé la palabra juegos. Mentira, mentira, mentira. Déjenme difamarme, chicos, por favor. Este es el momento, el programa en el que me difaman. Vamos a decir ahora, las preguntas están arregladas nuevamente, sí, para que ganen. Hicimos todo épico de vuelta. Hoy llegó Benja. Trata de pifiar las primeras para hoy que no llegó se Benja. Lo boludeamos mucho por el pantalón que tenía. Oscardo, si me escuchás, chupame el orto. ¡Moscardo! ¡Hijo de puta! Tengo una bronca, boludo. Mosca, para mí era Bento, la tira paranaense o Julia. Saludo a la familia Moscardo. Es que nunca un arquero puede ser más caro que un jugador. Y no pasa como en la Libertadores, que había mucha, mucha diferencia con Hendrick y los demás. En este caso era 14, 12 y 15. Así que era yo no te creo nada, igual. ¿Por qué no hay ninguno de Boca? El top 3 no hay ninguno de Boca. Si quieren les traigo anotadito ahí donde saqué la información. Por favor, porque si no. Langoni, Ceballos, ¿por qué no están? Está todo arreglado. Cavani. ¿Where is Cavani? Es un está Valentini. Un fucking robo. Valentini, supongo que Valentini no está. ¿Cuánto Valentini vale Medina? La 4x4. Anselmino. No sé, te lo chequeo. Anselmino, 40 palos mínimo. 60. En el club de pro está 40 palos. Anselmino. ¿Tevez cuánto saldría ahora? ¿Tevez? Hoy, 180. No, queda. Pancho y no, Cosa. De joven, hoy en día. Y el Tevez de 23 años que te gana la libertad del Juego Olímpico, y hoy Tevez te debe valer 50 palos. 15 millones. ¿Sí? Pasa que en el parque no existe la venta antes. Alta. 15 millones. ¿Qué? No se hace. No, 15 50. Millones vale Valentín. A ver, estamos hablando que Pavón, el Arsenal quería 40. No sé, 40 y Boca pidió 50 y dijeron, chúpala. Mirá vos, igual para no fue mala vez. Esa, porque venía al Mundial. Si ha sido más o menos un Mundial bueno, sí, valía sí, el sí, 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 20 además, más. Pavón en ese momento pateaba de mitad de cancha y la ponía sí. En ángulo. Si ha sido un Mundial más o menos bueno, valía 20 más. Bueno, tengo una idea que es para hacer después, o sea, una trivia. Que ayer, no, tengo, pará, porque ayer mandé por el grupo que los únicos que le acertamos al resultado de River fuimos nosotros dos. Es verdad. No, ¿vos dijiste 3? Yo dije 2-0. Y dije el gol de Nacho y de Borja, creo. No, de Colidio y de Nacho. 0-2. Pero él también se equivocó con unos goles, o sea, nosotros dos acertamos. Borja había dicho dos dobletes. Paren, estaba buscando lo de cuánto vale. ¿Querés saber? A ver. ¿Quién? Tenemos Boca, es el tercer equipo más valioso. Muy está bien. Corinthians y Atlético Paranaense arriba. Ah, Bento. Sí. ¿Y en Boca es el jugador más valioso? Uy. Paso. Aregua. Medina. Un MP3. Electrodoméstico. Para. Bueno. Paso. Sí, se escucha a Valentini. Escucha. Hola, Susana. Hola, Susana. Ay, ¿sabes que no lo encuentro a...? Este chabón no está bien. ¿Eh? ¿Tomaste el medicamento? Medina está en 9.000. ¿Me compartís un poquito? ¿Millones? Sí, pero comparto. La mía no va por la boca. ¿Escuchaste, Owen? Medina ¿cómo? Está en 9.000. ¿9.000? ¿9.000 qué? ¿9.000 millones? ¿9.000 millones? ¿9.000 9.000 wones está. ¿Eh? ¿Cómo? Pero pará, comprémosle y pongámosle acá. 9 lucas, vale. Bueno, ¿9.000 dólares? Millones. ¡Ah! 9 millones. 9 millones. ¿Es el más caro de Boca? No. ¿Quién es el más caro de Boca? Valentini. Chiquito. ¿Qué? Nah, está gata. ¿Cuánto sale el chiquito, dijo? ¿Qué quiere el chiquito?
Cero pesos. No, flaco. Bueno, no son las 2:20. Podemos empezar a hablar del Club Atlético. ¿Para qué? Perdón. Vamos a empezar a pedir comida. Tengo un hambre. ¿Pedimos empanadas? Che, voy a hablar con... ¿Qué programa viene antes que nosotros? Hay que hacer un cambiazo ahí. Tengo un hambre. ¿Chat conocen en una empanadería? ¿Al chat le gustan las empanadas? Pará, tengo el 11. ¿Quieren que se los tire? ¿El 11 de vos? El probable. ¡Momento, Bober! El probable. ¿Quieren? Tengo todo acá. Armani Narco, estaba re perdido. Es el de ayer, velo. Javi García. No, no, no sé. No sean malos. Hoy gana este, ¿eh? Es el superclásico. Pará. Es hoy ganamos el probable. Potosí. ¿Qué sé yo? Potosí. No viajaron los titulares. No. Potosí. No, porque deja los titulares para la Copa porque tiene que clasificar. Me parece perfecto. Ay, Dios. O sea, la situación que va a vivir River este fin de semana, de que tiene que ganar porque se quiere asegurar el lugar, Boca, lo mismo, pero... Pero me parece perfecto yo de suplente porque... Vamos a la formación de Boca. Es Javier García... No, pará, vamos con suplentes. Sí. O sea que Javier García es el suplente de Bray confirmado. No, bueno, a chequear eso, porque lo que dice es como que Javi se recuperó en vez de que Bray es el titular. Es el titular, Bray. Sí, pero para el técnico... Pero para el técnico, ¿será el titular? ¿Bray? Sí. Ahora para mí es el primer suplente. Por eso va Javi como suplente Bray, ¿entendés? Okay. Porque ahora el titular es que a Bray lo va a tener con el fin de semana, Por eso. Sí. Espera. Bueno. Va a atajar el Bray. Javi García, Lautaro Di Lolo, Anselmino. ¿Bien? ¿Quién? Di Lolo. Anselmino. ¿Lolo? ¿Lolo? ¿El tiene más Libertadores que Mastantuono? ¿Lolo? Ah, la sub-20, chico. Sí. Oh, no la jugó Mastantuono. Ahí está el tema. Anselmino. Todavía. Valentini. Anselmino, bien. Buena dupla central. Valentini. Sí. Sarachi. El caballo de Troya. Saralegui. Pará. Pero es un mix entonces. Di Lolo. No es titular Saralegui. Anselmino. Anselmino, Valentini y Sarachi. Ah, y ahora okay. Creo que sí. Está bien. Saralegui, Mauricio Benítez, Juan Ramírez. ¡Ay, oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Veníamos. Bastante. ¿Por qué? Fabra con la 10 y la cinta de capitán falta ahora. Fabra juega arriba. Ese suplente del Pulpo González, Ramírez. Para que sigo. Deja de disfrutar de lo que Juan. A ver. Norberto Uriasco. El Norbi. Norbi bueno. Si ganamos, ¿cómo ganar una Libertadores? Jugador de selección. ¿Cuántos jugadores de selección jugaron ayer de River? Buenos días. Bueno, Dios. Uno contra uno. Armani está convocado. Sí, no, la Borja. Mentiroso. No, hace un montón. Darío Entero. Benedetto. Pipa. Lo banco al Pipa. Yo lo banco al Pipa que bancaba. Y Lucas Hanson. No está mal listo. Es el equipo más. O sea, es este partido es el más TV off de la historia. Y pero, boludo, está perfecto que no haya los titulares. Que ni viaje. Que piense un poquito en el hincha, poneme, no sé, algún jugador entretenido que diga, oh, hoy juega. Puede ser un equipo de clubes pro tranquilamente. ¿A quién van a poner la foto de quién salió la foto de juega Boca? Literalmente el jugador más atractivo de ver del partido es el Beto Uriasco y eso habla mucho de once de Boca. O sea, es un once muy terciario, te diría. No, ey, hablaste bien de Di Lolo, tenés un poco de fe. No, abajo pero estamos bien. Abajo, Di Lolo. En el medio más o menos juega Ramírez, lo único. No. Y bueno, pasa que. Pero igual Ramírez juega contra River. ¿Qué será el banco de suplente? Ramírez. Sí, es el único partido. Listo. ¿Quién estará en el banco? Claro, Martínez. Vamos nosotros al banco. Yo ahora me tomo la idea. Calenta que entras, sí, Owen. Sí. Yo estoy igual, digo. Ramírez contra River juega bien, así que por eso. Para mí. No estoy para nada. 4.000 metros, che. Bien. Juega Facundo Callejo en nuestro equipo. Bien. El otro día hablamos con él. Facu Callejo, el de Nacional de Potosí. Hoy juega bien ese. Hincha de Colón. De Colón, tiene tatuado el sabalero. Y usa la 19 y tenemos ahí algo con la 19. Bien. Ya no le hablé para ir a cancha de Boca porque me matan en Branson y en Alem me matan. No, ya se conocí, pero quería ir a hacer el aguante. Pero bueno, claramente no. Por la camiseta, todo. Imposible. Che, un partido muy aburrido, fuera de joda. Hay otro argentino más en y hoy nos va a pasar a nosotros lo que te pasó a vos ayer, ¿entendés? Capaz es más entretenido que el de ayer de River. Sale un 3-3, algo así. Perdón, pero no puedo pensar eso. Como que... Mirá que el de River fue duro ayer, pero el de hoy me parece que también. Son los suplentes de Boca. Vamos a ver cómo nos hace jugar. Ni siquiera son los suplentes, son los suplentes de los suplentes. Saralegui suplente. Anselmino, Valentini son suplentes, boludo. A mí igual, sale 7-5. Estaría para un 7. Qué cerca tuviste ayer. Boludo, había dicho 2-2, salió 2-2. No, dijiste... Bueno, ayer dijiste 3-5. Sí. Y me había el 3-2. No me acuerdo si era argentino o nacional. Para no
pude redondear la idea. Mirá, bueno, hablemos de Boca, hablemos de Pará, Boca. Tenemos que hacer una tabla de puntos de quiénes aciertan los partidos más importantes. Un pro, digamos. ¿Qué querés, ganar todo? Ah, como sí. Hacen los displays. Claro. Pero nosotros... Patente la idea, chicos, que lo vamos... ¿En sí, qué sí, minuto sí. Expulsan a Anselmino? Para. No, hoy es un clipazo. Si lo echa, es un clipazo. A Ramírez para mí, Tiene todos los números. Ojalá. Ramírez la rompe toda. Y si es contra River, sí. Pero Anselmino va a ser un gol de tijera. Vos decís que ve los colores de la camiseta y juega bien. ¿Qué dijo Benja? Ramírez sí solo juega bien contra River. Anselmino hace un gol de tijera, dijo. Es más, yo, si soy Scaloni, lo cito a Ramírez cuando jugamos contra Perú. Porque, para que suba el valor y pueda. Claro, porque es Luka Modric cuando juega contra camisetas con banda roja. Bueno, veremos. Mañana lo charlaremos eso, pero bueno. En principio, ese es el probable 11. No, igual hoy lo expulsan. Bueno, resultados. Resultado Nacional de Potosí, Boca, Belú. Pará, ¿hay altura? Sí, 4.000 metros. Y pará, te quiero decir algo porque estuvieron llorando toda la semana. Esto hay que recalcarlo porque fue un llanto. Nadie está YouTube llorando. Llanto en el temita del viaje. Javi García, la verdad, es una vergüenza que el viaje sea ese. Eso, en eso estoy pero no de acuerdo. Llorando, tipo, que Boca va a perder por eso. Estoy de acuerdo con eso. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en un torneo del calibre de la Sudamericana. Armani va por ese camino igual, no sé qué se ríe. ¿Eh? Por el camino de Javi García. No, boludo, para. Está grande ya Armani. Ah, es el Pinocho Van der Sar al lado de Javi García, para, Armani, boludo. No, no. Yo a Javi García lo banco, amigo. Yo no. Bueno. Porque yo no lo banco nada. Yo lo banco porque usa pantalones largos. Javi García. A ver, Santi. Ay, Javi García hoy. El dling, 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 ese. Nunca lo viste. Que me ponga entra a la casa de Arenita y no tenía aire. Y porque... se queda todo petrificado. No, bueno, Javi García, mal, Javi García después de que el 9, el Borja boliviano. No, yo pensé, yo pensé que iba, de media distancia. Yo pensé que ibas a decir el de Javi García diciéndole a Anselmino que le come la espalda. Ling, 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 ling. Estoy cansado, bueno, Diego. Bueno, dale, dale, perdón, pido mil disculpas. Vamos a los. Salud. Con el posible. Ah, no, no, iba a contar eso. Salud. Viste que tienen un par de horitas para llegar. No leí un hincha de Boca llorando. No, varios periodistas. Varios periodistas, lo cual me parece peor. ¿Qué lloran? Lloraron que lloran porque iban en 4x4. O sea, viajaron ayer, si no me equivoco. Y no pudieron ir. Nosotros tampoco pudimos ir directamente al lugar donde se juega el partido. Bueno, ellos tampoco. Y hoy tienen 3 horas en 4x4 para poder llegar a casa. Javi García, 50 lucas, balanza. Los periodistas. 50 lucas, nada, balanza, no te puedo decir. No, no, no jugamos, le armamos un porque partido. Porque si van en micro tienen 6, que es peor. 6 que... 6 horas de no, trayecto. No, pará, ¿viste lo que dijo Brian Sarmiento del trayecto? Que hay una tribu canibalista ahí dando vueltas. Te juro. Que se olviden a y que pincharon rueda y dijeron, no sabés lo que sacaba de chispa eso. No, bueno, no el otro día un accidente, pará, fuera del chiste, el otro día un accidente y se murieron 4 personas en ese trayecto. Ah. ¿Pero con los caníbales? No, no, no. En el trayecto, porque, a ver, lo que es real y que recién estábamos hablando con Owen mientras estaban paviando. Pero es tipo una tribu caníbal media... No, eso no sé. Yo tipo, esa información la tiene Facu. Tipo subdesarrollada. Una fusión sí, de un onda, ven tipo chispas de la chispa que sale del micro. ¿Qué sale? Y parece que Salachi. Salachi gritando bober, bober, bober. Salachi gritando, esto es bober. Como Sarachi casi hace que nos hagan otro gol y al final no me lo olvido. ¿Sabés cómo nos hicieron? Caballito de Troya. Igual lo gritó el gol de Advíncula. Lo gritó. ¿Lo aparece gritó? En primer plano. Yo no lo quiero más. Sí. No, yo a Cari. ¿Cómo perdemos a Fina? Nada, no. Predicciones. 4-9. Predicciones Nacional de Potosí, Boca, Owen. Ana, arrancamos. Sí. Bien. Gana Boca. Fulcan, 3-2 con 3 goles de Ramírez. Si pasa eso, pará, ¿qué hacemos? Pará, en serio, porque si estamos, vamos a hacer el prodem, o sea, tomate en serio los resultados. Pará, mete 3 goles Ramírez. Pará, podemos, no sé. Quiero que quede algo en claro. Si hoy Ramírez hace un gol de chilena, no, yo, vale. Facu y Owen nos tenemos de verde. ¿Por qué, Facu? ¡Ay! ¡De la nada entré yo! ¿Qué? ¡Ay, qué grito! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué! ¿Yo qué? ¿Qué? De la nada mismo. ¡Ay, no, me destruye! ¿Sabés lo que tiene que pasar para que Ramírez haga un gol de chilena? ¿Pero Owen dice que hace 3 goles hoy, es un montonazo. ¿Qué es más probable, que haga 3 goles o 1 de chilena? 1 de chilena. No, chilena, no sí. Sé. Sí. No, 3 de rebote. 3 de... 3, sí, 3 de culo. Sí, o 3 de afuera del área que la pelota de Viborea. Claro. Ramírez puede hacer 3 goles. Facu, predicción Nacional de Potosí. No, que después lo va a poner. Mi primer hat-trick. Mi predicción, 2-2. Te digo, gol de Briasco, gol de Benedetto,
Gol de y doblete de Facundo Callejo. Benja, predicción. Gana Boca 1-0 con gol de El Beto. Norby. Ay, me muero. El Beto de la gente. El Beto Alonso. El Beto de Buenos Aires. Y es el personaje de 1-0. Los goles del Beto se gritan doble. ¿Vos, Belu, predicción? No, para mí gana Nacional de Potosí. 1-0. Yo cierro mi predicción. Gana Nacional de Potosí 2-1. Mira, ganar tranquilamente, la verdad. Y con el equipo que llevamos y con 4.000 metros de altura, no es tan disprobable. Vamos a ver cómo. Descabellado. Descabellado. O improbable. Bostero, ¿cómo dijiste? Parchate resultados. Muy bostero, me encanta. Hay que usar esa palabra, partido. Improbable. Pará, ¿quieren que vayamos con los partidos que hay de hoy? Sí, a ver. Ah, pará. ¿Tenés promiedos ahí? Bueno, posición 1-0. Y hay que dar el campeón, subcampeón. Por eso, por eso. Vamos primero con los partidos de hoy y después vamos con los grupos de la Sudamericana para tirar campeón, subcampeón. Antes, muchachos, otra vez agradecerle a Fedabón, Servicio para Minería y Construcción, y a Asesores de Seguro del Norte, ahí abajo con Belu, que son los que hacen que este programa sea posible. Así que muchas gracias. Acabamos de decir la verdad. Y sí, pero bueno. Si no, Facu pidió dos palos pidió para mí. Sí, sí. De fideo. Tipo, y propiedad, una dos propiedad. Dos palets de madera. Claro, tipo, de la construcción. Sí, la verdad. Sí. Pero no me lleva nada todavía, ¿no? Se va a ¿cómo? Hacer su primera casita con es verdad, ¿cuándo Rochi? Va a llegar lo que pasa acordamos? Pasa palabra. La casa en la costa. Pasa palabra. La casa en la costa. Bueno, paren. Pará, ¿y no se nos iba a ir a Bolivia a ver el partido? Eso nos lo prometieron también, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo quería ir a ver el superclásico. No me llevaron. Concha de tu madre. Dale, a ver los partidos de hoy. A ver... Trombesi, ¿qué te pasa, Trombesi? Gil. ¿Qué puso? Botafogo Junior. Ay, Libertadores. Qué aburrido. Vamos con juega San Lorenzo. No, pero hoy juega San Lorenzo contra Palmeiras. Y Estudiante. Qué aburrida la Libertadores. Che, estoy más para ver San Lorenzo Palmeiras, tío. Después me lo voy a meter, ¿eh? Sí, sí. ¿Boca qué hora juega? Las 9. A las 9. ¿Por qué por DirecTV? No, es tremendo eso. Porque es un quilombo, no se puede sacar para ver el partido. Está colapsada la página. ¿Literal? Sí. ¿Y cómo lo vas a ver? Y no sé. Voy a esperar un rato más. Boca, por Cartoon Network. Bueno, a ver, la Copa Sudamericana. Bueno, la Copa Toons. La Copa Toons. Max Bank, bueno, todo eso. Gran Copa, ¿eh? Paren, debuta Lanús también. Sí, debuta Lanús. Debuta Lanús. Lanús gana fácil 4-3. Ah, pará. ¿Contra Cuiabá? Ojo, ¿eh? Dale, pues posiciones vamos primero a Sandy y yo. El partido de ayer. No, arrancó ahora. Arrancaron aquí. A un lado igual. Arrancó fácil 4-3. Va a arrancar ganando 4-0 y se le van a hacer 3 goles acá a todo, pero van a... No, para mí va a ser un partido aburrido. Bueno, pará, predicciones de los partidos. 5-5. Owen, a ver, la predicción de Owen es una que más me gusta. ¿Libertadores, no? No, sí, de todos los partidos. Está lindo, mirá los partidos que hay en Libertadores. Libertadores también, Libertadores también. Botafogo Junior, partidazo 6-6. Ey, Junior es mi... No lo interrumpa, que está hablando. ¿Qué? Ah, tú. Mi revelación, basta. 6 no en Brasil. 6 en Brasil. Guachipato Estudiante gana fácil Estudiante 7-1. Nacional Libertad. Buen partido este, grupo de River. A ver, ¿qué conviene acá? ¿Qué conviene? Bueno, igual acá va a ganar... no sé quién va a ganar, ¿eh? Último minuto gana Nacional con robo. Acuérdense, 2-1. Con robo. Va a ser una polémica histórica. El VAR, lloro. Es más, el partido van a adicionar 4 minutos y se va a jugar hasta el minuto 114. De la polémica que va a haber. Colo-Corro, Celos, Corro-Corro. Este chico no va a ganar nunca el programa. Corro-Colo. Y si adivino uno, vale por 15. Claro. Sí, literal, sí. Te vamos a dar más puntos. Colo-Colo, Cerro Porteño, partidazo, pero va a ganar Colo-Colo 4-2. Pero partidazo. Alianza Lima, Fluminense. Ese es un partidazo, en serio. Partidazo, pero gana cómodo. Fluminense 5-1, cómodo. San Lorenzo Palmeiras. San Lorenzo Copero. Gana 2-0. Dijiste que era la decepción, sí, flaco. Pero, sí, sí. Va a ser la después decepción. De este partido. Pero va a arrancar ganando. Va a arrancar este ganando. El partido lo gana 9-8 y genera tanto hype que después. Sí. Que se caen. No, lo gana 2-0. 2-0. Después, Cuiabá, Lanús. Bueno, gana Lanús 4-3. Rayo Zuliano, Danubio. Van a empatar 5-5. Nacional. Boca. ¿Qué había dicho? ¿Cuánto gana Boca acá? Ah, 3-1. ¿Cuánto? No, 3-0 dije. 3-0 con 3 goles de Ramírez. No dijiste 3-0. ¿Cuánto dije? No me acuerdo ya. 3-0 con 3 a 0. Lo único que me acuerdo son los 3 goles de Ramírez. Con 3 goles de Ramírez. Bragantino. Menos mal que no apuesta en el Unido va a ganar Bragantino 5-2. Trinense Fortaleza va a ganar Fortaleza. Es el grupo suyo.
Sí, va a ganar Fortaleza, va a estar fuerte. 6-2 va a ganar. Sí, pues, es fuerte. Alianza FC contra Calera. Van a salir 9-9. 9-9. A mí me decía sacar. Alguno 9-9, tiene que salir. No sé, vengo con la ya, 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 un partido de Falopa tiene que salir ahí. Llega a salir 9-9 un partido y yo me tatúo la cara, el escudo de Calera en la frente. Acá me Botafogo Junior, 2-2. Huachipato Estudiantes, 1-0 Estudiantes. Nacional Libertad, 0-0. Colo-Colo Cerro Porteño, 2-1 Colo-Colo. Alianza Lima Fluminense, 3-1 Fluminense. Palmeiras San Lorenzo, 1-1. Sudamericana Cuiabá Lanús, gana Lanús 2-0. Rayo Zuliano Danubio, gana Danubio 1-0. Nacional Potosí Boca, ¿qué había dicho? 1-1 dije, ¿no? 2-2 dijiste. Bragantino con Coquimbo Unido, Bragantino 3-0. ¿Qué es el grupo de Racing, creo? Sportivo Trinidense y Fortaleza. Creo que sí. 3-3. Alianza FC, La Calera. 4-4. Sí, mucho vale. Para mí es 10 de vuelta. Benja. Menos mal que no apuesto. No, menos mal que no hacemos apuestas deportivas. Ya ayer metí una y perdí. Gané con River. Pero ganaste esta. Gané con River y perdí. Bueno, gana Junior 1-0, gana Estudiantes 2-1. No, es poco serio, ¿eh? Gana Nacional 1-0. Gana, empatan Colo Colo y Cerro Porteño 2-2. Gana Fluminense 5-1. ¿Viste? Ah, ¿viste? ¿Viste? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya sabía, güey. Y eso porque ya se sabe el resultado. Gana Palmeiras 1-0. Gana Lanús 2-1. Gana Rayo Zuliano, gran equipo, la revelación de la Sudamericana. El equipo de Rayo McQueen. 2-0. O de sí. Rayo Víncula. Ah. Los dos Víncula, lo compró. Por eso se llama. Son los dos los CEOs del equipo. De Rayo Mercedes también. Es que antes se llamaba Zuliano, ahora lo compró el CM de la Rayo Zuliano. El CM de la página es Mate. El CM de la página del Instagram. Sí. ¿No sabía? Es que sabe cosas, Mate. Entonces, tiene Mate, un personaje bosterazo. Sí, es de Boca. Bueno... Coquimbo Unido gana 1-0 a Bragantino. Fortaleza gana 9-1. Y Alianza La Calera. Ese partido es. Pero hay una expectativa de goles. 6-6. Sí, está bien. Sí, estamos todos en la misma, creo. Y... estamos todos de acuerdo, eso está bueno. Sí, sí. Es que es un partido. A ver, el 9 de Alianza FC. Es un equipo de la Kings League. Ese jugador en el PES cuando me ponías todo 99. Tenía 107 de media, ese. Sí, sí. Modificás las estadísticas del juego. Ay, sí, es tremendo el partido. Ay, Vicines. Botafogo Junior, 2-1 Botafogo. Estudiantes le gana 2-0 Huachipato. Nacional Libertad. Ese está. ¿Qué le combina a River ahí? Empate. Un empate. Sí, empate, sí, sí. Que sumen lo menos los dos. Nacional, 0-0 si para mí, 1-1 Nacional Libertad. Colo-Colo Cerro, 1-1 también. Gana Fluminense 2-0 Alianza. Gana San Lorenzo 2-1 Palmeiras. Estamos conectados. Sí, sí, sí. Cuiabá Lanús. 1-1, Rayo Zuliano Danubio 0-0, Nacional de Potosí, dije que le gana a Boca 2-1, Bragantino le gana 2-0 a Coquimbo Unido, ¿cómo? Sportivo Trinidense pierde 2-0 con Fortaleza y Alianza FC con Unión La Calera se suspende por dengue. Dice 10 minutos, o no, si ni se juega. Minuto 25, hay un ataque de dengue al arquero. Llegan los jugadores. Hay un ataque de dengue al arquero, el arquero queda. No se puede, boludo. No se puede. Amigo, voy a ponerme a ver a las 11 el partido ese, ¿entienden? Y va a salir 0-0 y va a ser una pica. Bueno, empataron, menos sumamos. Y se va a romper los ligamentos del 9. Empataron. ¿Cuánto dijiste vos? 9-9. 9-9. 6-6. Vamos a ver todos ese partido. Mañana se analiza. Sí, vamos a ver el highlight. 6-5, algo así. Ay, Dios. El pie que salió del arbusto. Ojo, lo bueno con es que te queda ahí, te queda seguidito de Boca. Sí, va a estar el pie que se tiraba off, ¿vieron, chicos? Yo le dije. Belu, tu predicción. No se puede, chicos. Bueno, para mí gana Junior 2-0. Estudiantes. También gana 1-0 a Huachipato. Nacional y Libertad van a empatar 0-0 en un partido asquerosamente horrible. Colo-Colo le va a ganar 2-0 a Cerro. A Mudón.
Fluminense 3-0 Alianza Lima. Palmeiras 3-0 San Lorenzo. Cuiabá 1-0 Lanús. Se va y suba, me dijeron después de ese resultado. Sí, 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 no se va después de ese durísimo resultado. Parece. Bueno. Nacho Zuliano y Danubio. A ver. Se emocionó, Ben. Se emocionó. Un partido emotivo. Contá, porque la tía del 9 de Danubio estaba internada de dengue. Sí. Por eso está complicado. Es un partido emotivo ese, el de Danubio. 0-0. Boca River. No, Boca había dicho. ¿Qué dije? 1-0. 1-0. 1-0. Nacional de Potosí. Gana el Millo de Bolivia. Bragantino le gana 4-0 a Coquín Murido. Exagerada. Exageradísima. Quiero tapar la cámara de Belén. Fortaleza. Resultados desorbitantes. Disrespect, claro. Disrespect. Fortaleza Trinidense también. 5-0. Este guarda lo que vas a decir. Guarda este partido. Ojo el partido que no se va a jugar. Hay una oleada de chikungunya ahí. Está emocionada, ¿eh? Por el cambio. 9-9. 10-10. ¡A la mierda! Es una falta de respeto al equipo. ¿Pero por qué? ¿Cómo van a hacer 20 goles? ¿Qué le pasa? No, es que Piqué está viendo el stream, compró el partido. Van a jugar el dado. Es un multiplayer. Entonces, como vos dijiste 5-5, es como que explota. Dijo 9-9. Porque ya la vi esa. Sí, pero la carta de Restra 4 goles por partido. Vale un por dos. Se define en el FIFA Street. Se juega con un gol de jugaron dos tiempos, Alianza La Calera, en el FIFA Street. A mí me mintieron porque era, bueno, vamos a jugar por 200 lucas. Es que en realidad DJ Mario estaba internado por dengue, como todo su equipo. Si saca no las cosas así, cae a la cancha y dice... Corte héroe. Chilena, minuto 94. En la Play 2. Y démela lo hace. Pero antes de eso, Ramírez llega a salvar las papas. Sí. Ataja mi sobrino. ¿Qué Ramírez? Juan Ramírez. Juan. Pero llega. Sí, llega. Juega a las 9. Sí, porque hay media hora de diferencia entre partido y partido. Se toma un charter. Y vos pensás, se sube arriba de un dengue. Igual no. No, pero además. Se toma el chip. ¿Cómo? Vos pensás que en Bolivia y en Colombia hay 2 horas de diferencia, entonces cuando se sube al avión y va para Colombia. Ya llega. Con la hora retrasada. Claro, son 15 entonces minutos. Entonces son 2 horas menos. Entonces ya está, juega un torneo de virtual tenis. O sea, después va con la pelota porque hace 3 goles. Sí. Ramírez. Y es el pibe que. El pibe que va con la pelota y si no le dejan hacer. Juego yo. Y gano yo, chico. Y me voy. Está bien, bueno. Ay, qué Dios. Predicción faló. No, basta. Pero va a salir así para mí, ¿eh? Sí, muy exagerada, Belu, 10-10. Sí, claro, se fue el carajo. ¿Qué? Se dejen hacer 9. Si 10-10 fue una falta de respeto. Amigo, posta, voy a estar a las 11 con un mate viendo el partido ese. Espero que sea un 9. Espero un gran partido y va a ser un 0-0. Suspendido por dengue. Estaría bueno un minuto 15 y va a ser 4-4. Nos deberían pagar por la campaña de marketing que le estamos haciendo. Estamos para tirar campeón, subcampeón, revelación, decepción y goleador. Y con este panorama el campeón va a ser Alianza. La Copa Sudamericana. ¿Me pones la imagen de los grupos? Yo lo quería poner de candidato a Alianza, pero el dengue los va a infectar a todos. Se van a quedar afuera. No, el candidato no. Todo el plantel no llega. Gana Alianza 10-9 con un gol al último minuto. Minuto. Le cortaron las piernas. El 9 está parecido al mío, chicos. Sí, pero va a ser el minuto 135 por el tema de dengue, se va a atrasar todo. Claro. Va a retrasar el comienzo del partido. El partido va a terminar más o menos a las 5 o 6 de la mañana. ¿Cuánto jugás? Fumigado. Tengan que fumigar. Saquémosle foto para verlo desde acá. Pues si ven el clip. Tapate. Sacábala. No se ve. Se ve mal el clip. Saquen ahora. Es muy chiquita la cara. No queremos salir. ¿Sacaste? ¿Ya sacaste? A la pantalla, boludo. No, Dios, salimos nosotros. Ah, ¿vos querés que veamos la imagen? Yo la tengo en el teléfono. ¿Quieres pero que la mande? Para que la cámara se vea más grande. La mando al grupo. Javi García. Estoy cansado, Diego. ¿Qué hice, mucho? Javi García va a hacer un gol de chilena. Javi García hice como un gol. Facto. Cantado. Tenés un problema con Javi García. Estás más cantado que despacito. Che, ¿podemos hacer canje de fundas? Estoy medio complicado, ¿eh? Hago una marquita ahí. Apple. Ahí la mandé. Acá tengo. Apple. No, bueno, me llegó más. Es clarísimo que mate. Esta copa, es clarísimo. Sí. Bueno, ¿querés arrancar vos? Arranca Owen con la predicción, por favor. Juli, poné las cámaras grandes. Están esperando. No, pero se me va el coso, no tengo idea. Pero te la mandé al grupo. Ah, sí, lo que acaba de pedir. A ver. Bueno. Que no, no se quede. Está el grupo. No, pero vamos a decir quién pasa cada grupo, primero sí. ¿Eh? Decimos quién pasa cada grupo. Dale, vamos primero con eso. Predicción de fase de grupos, Copa Sudamericana, Owen.
En el grupo A, el primero, sin ninguna duda, va a golear todos los partidos, César Vallejo. Y segundo se mete... Ah, no, el segundo igual... Bueno, digo el segundo igual, Independiente... Es que el segundo defensa va a jugar los playoffs, así que está bien. Va a ir a los playoffs. En el B va a pasar, bueno, Cruzeiro primero, y segundo se va a meter... Alianza. Está vale. Ahí con Unión La Calera. Está ahí, pero sí, se va a meter Alianza por diferencia de gol. Porque va a ser 35 goles en total, va a tener más 35. En el C se va a meter Inter, y segundo se mete Delfín. Era obvio. Se mete Delfín. Alguna sorpresa tiene que haber. Bueno, en el D primero Boca, segundo Fortaleza. Pasa nadando Delfín. Yo perdí. Sí, porque ahí no hay dengue. Y son inteligentes entonces. En el E pasa Rayo Zuliano y Sporting Ameliano. En el F va a pasar primero Argentinos. Epa. Y segundo Corinthians. ¿Cuánta fe? Sí. Vamos Argentinos, viejo. Después si me quieren tirar unos manguitos. Ah, una casaca. En el G, una casaca. Del Diego. Va a pasar primero Lanús y segundo... ¿Quién carajo son los otros tres con todo el respeto? Va a pasar... Deportivo Garcilaso, por favor. El 10 es bueno, ¿no? Va a pasar Deportivo, entonces. El 3 no tengo ni idea. ¿El 3? El 3 es bueno. El 3 y el 10. Son tipo Clemente y Riquelme. Y en el H va a pasar... Racing no va a pasar primero. Va a pasar Bragantino primero y segundo Racing. O sea, Racing juega los playoffs. Pero ahí encima. Falleció Pujillo. Ahí. Pujillo. Robando. Va a robar Racing. Blanco, chorro. No, mentira. Es un chiste. Vicky. Es un chiste. Aguante la academia. Sí, poné la plata. Vicky. Vamos a la academia. Vamos a la academia. Dale, vamos, Facu. ¿Cómo le ganaron el clásico a Independiente? Me encanta la academia. Voy a decir uno y dos. Más así, más rápido. Defensa y Justicia. ¿Cómo me gusta que seas rápido? Soy veloz. Hay que te faltó la predicción de... Estamos acá divirtiendo, ¿no? Me gusta Grupo A. El papelito, muy bien. Defensa y Justicia, DIM. ¿Estás seguro vos? DIM, boludo. Te pido. Respect DIM, amigo. Grupo B. Grupo B. Cruzeiro, DIM. Cruzeiro, Alianza FC. ¿Viste? Chicos, nos van a tener que mandar un chivito por Grupo C. Algo. Juegan una locura. Juan, bien. Grupo C. Belgrano primero, Inter segundo. Grupo D. Nacional Potosí, Sportivo Trinidense. Ah, ¿se queda fuera Boca? Grupo E. Qué bien que analizaste. Atlético Paranaense, Danubio. Atlético Paranaense. Grupo F. Corinthians. Argentinos Juniors. ¿Primero Corinthians? Sí. Pensala bien. Está cerrando. Se convirtió en Fred el de... Bueno, el pongo a Argentinos Juniors primero y Corinthians segundo. Corinthians. Para mí está totalmente equivocado, pero... Para mí no sabes de fútbol. Bueno, para mí saco Argentinos Juniors. También es re fácil de convencer. Grupo G. Lanús. Es fácil este. Cuyabá. Bien, bien. Y Grupo H. Racing Bragantino. ¿Bragantino segundo? Pero si sos un burro, sos un burro. Benja. Poco igual. Mi predicción es... Grupo A. ¿Te preguntamos igual, Benja? Sí, Santi. Santi. ¿De dónde te preguntó? Santi me preguntó, boludo. Le voy a responder a él. Responde a mí. No te va a agarrar él. La verdad es el micrófono. Grupo A. Defensa y Justicia y Independiente de Medellín. Grupo B. Cruzeiro, Universidad Católica de Ecuador. No, no. Grupo C. ¿Cómo que te gustan los...? Inter... Y Belgrano. Grupo D. Boca y River. ¿Eh? Nacional de Potosí. Grupo E. Rayo Zuliano y Sportivo Ameliano. Revelación de la Copa Libertadores. De Sudamericana. ¿Eh? Me parece que falló ahí. Esa es la que querés jugar, pero no. Falló ahí, me parece. Vos jugás a la Sudamericana. Equipo chico jugás a la Sudamericana. Equipo boludo. ¿Cómo vas a jugar a la Sudamericana? Ay, ¿cómo vas a perder una final con Fluminense, boludo? No puede ser tan bueno. Grupo F. Fluminense. Ay, ¿cómo te harás un gol sacando el medio? Argentina, no. Corinthians y Racing. En la bombonera. Grupo G. Ah, imposible. Lanús y Metropolitanos. Y grupo no, H, boludo, Racing y Bragantino. Porque Viti puso la plata y ahora Racing juega dos veces en la... ¿Viti? ¿Quién es Viti? ¡Víctor Blanco! Viti puso la plata como le pidió a Zaro
Racing tiene un gran plantel. ¡Viti! Va a jugar dos veces Racing. Pero Viti, ¿qué es tú? Va a jugar en el grupo F y en el grupo H. O sea, si no gana la Copa es... Dicen que tiembla Independiente Medellín porque quizás Moyano pone plata y juega Independiente en el lugar de Independiente Medellín. Ah, sí. Claro. ¿Vuelve Moyano? Se puede jugar el clásico. River va a quedar afuera de Libertadores y va a intercambiar con River Boliviano. Pasa que el Always también. Se define en un piedra, papel o tijera por qué jugadores tiene más Bragarnik, si en defensa o en Independiente. Epa. Entonces ahí está. Para algo, igual, ojo, con algo, nadie dijo algo es rey, ¿no? Mirá cómo saben de fútbol. Tú tienes... No, algo es rey, están todos. Pero siempre están listos. Están listos. Están todos. Están todos. Están siempre preparados. Claro, preparados para. Siempre listos. ¿Siempre están siempre listos? Bueno, Santi, no tengo ni idea. ¿Qué tiene, ¿qué tiene más nivel? ¿La Kings League o Unión Universidad César Vallejo? César Vallejo son jugadores nacionales. No, Universidad César Vallejo no, si estudia, es una universidad, boludo. Ah, es verdad. Ay, por eso voy a jugar con los. Pero pueden estudiar jugar al fútbol y saber cómo juegan. En César, puede ser muy estudioso. Se lo es que yo sé, me van a decir de todo, pero en César Vallejo juega Pablo Guerrero. ¿Estás Pablo Guerrero? Por eso van a ganar todo. The Last Nine. Vamos de vuelta a una predicción, si juega para mí. Es el efecto mariposa. La piba que salió, del arbusto. Ojo, porque en Unión César Vallejo. No dije eso, les dije que en César Vallejo juega Pablo Guerrero. Bueno, ¿sabes qué? En un par de semanas vamos a estar hablando. Juega, pero le salió un doping. Entonces, de dengue. El chabón se inyecta de dengue a propósito. Tiene dengue para tener la está bien, sigan boludeando. Pero nada, este programa. Ya me la voy a cobrar. Es más, hoy acaba. No dura dos semanas. ¿Cómo? ¿Quién acaba? El programa. ¿Ah? No entiendo bien lo que estás diciendo. No. ¿Yo qué, boludo? O sea, busquemos otra persona. Ya, venga, date. ¿Cómo vas a perder con Fluminense, Fran? Date. Tómatela. Por favor, venga. Tómatela. Owen dimisión, hay que expulsar a Owen para. Yo me voy, boludo, no puedo compartir la mesa con un tipo que perdió una final en dos minutos. Con Fluminense. Yo no tenía la remera de nada. Si jugaste vos ese partido. Y tiene jogging de Barney. Ojalá. Fuiste a pedir los premios. No le hace justicia a la cámara. Mirá. Pero para ponerle una Emilia de fondo. Bajá la arma. Es que se ve como... Ponele un MP3. Se ve gris. No se ve, es verdad. No, para, es verdad, ¿qué tiene ahí? Se puso el micrófono en la. Pará, flaco. Pará, que sacaste un buen. Te está viendo mi abuela. Cristiano Ronaldo, el bicho. No. Por favor. Qué buena está la predicción de la Sudamericana, boludo. Qué buen programa, posta. Lamentable, ¿qué hacemos haciendo un programa? Che, acá está la botella que tenías ahí. Ah, la mía, con razón. Con razón, hermano. Buen lomba, vaya a la brecha, posta. Para ir a la. El que se ríe es racista. Bueno, racista, chabón. No, pero. No, es el que se ríe es. No, esto ya se fue al carajo. Nadie se ríe acá. Nadie se ríe. Es un programa serio. No. Banco no el arma de fútbol. Bueno, no me importa lo que va a decir Owen, lo que va a decir Velo, así que. Pero si falta el programa. ¿Cuál es el grupo más difícil y cuál es el grupo más fácil, chicos? A ver, dale, hablemos de fútbol. Dale. Yo no hago la predicción, estoy muy tentado para hacer la predicción. No, bueno, entonces vamos a hacer más fácil y más difícil. Bueno, no me van a tomar en serio, así que ni la hago. No, a mí no me van a tomar en serio, por eso me bajo. La predicción la juegan ustedes tres, nomás de la Sudamericana. Ok. Bueno. Owen, tu predicción. A ver, el grupo más difícil. Para que no me los acuerdo bien. Para mí, el grupo F. Este es más difícil. ¿Sí? Está Corinthians, Argentino, Racing en blanco que tiene el plantel de la. Y Nacional de Uruguay. Entonces es un recontra grupo. Paraguay, pues. Pero ese Racing. Ah, el de Paraguay. Bueno, el de Paraguay también es jodido igual. Son los paraguayos posta te hacen. El argentino está en el H. Es. ¿Cómo? Racing, el Racing de acá. Ah, pero no era que jugaban en los dos grupos. Sí. Sí. El equipo de la filial de Racing. Tipo, vuelve de Pola a jugar para. Para el Racing filial. En el F. Tienen digamos. Que levantar un poco el. Entonces nivel. El F es el grupo de la muerte. Sí. Si juega un campeón del mundo. Nah, igual fuera de juego, el grupo para mí más difícil es el F. El F. Para mí es el grupo A. Bueno, el más difícil. Tu predicción, flaco. O el D. Porque ¿sabes por qué el D? ¿Por qué? Porque empieza con D. Dengue. D de bombonera. D de dengue. ¿Cómo? Nah, usted no tiene un grupo. Bueno, pará, no. Hacela lo más serio que puedas. Bueno, decime. Pará, no. A ver. Campeón, subcampeón, revelación, decepción y goleador. Campeón Boca, subcampeón Corinthians, goleador Cavani, ¿qué más? Revelación y decepción. Revelación va a ser los amigos estos de... ¿Dónde están? Rayo Zuliano.
Y Deportivo Garcilaso y Universidad César Vallejo, los tres. ¿Y la decepción? Y la decepción va a ser Racing, el que vos quieras. ¿La filial o el oficial? No, la oficial. ¿Y vos, Facu, cómo es tu predicción? Campeón Defensa y Justicia. Subcampeón Inter. Acuérdate que Boca no pasó de grupo, en tu predicción. No, por eso. Equipo Revelación, Universidad César Vallejo. Goleador, Ubita Fernández. Y me valieron antes, pero Revelación ahora, ¿eh? ¿Y qué más tengo que decir? Máximo asistente y también. Y decepción. ¿Y decepción? No. Clarísima. Boca. ¿Y goleador? Ah. Ubita Fernández. Ok, bueno. ¿Y la toca decepción? Ya dijo. Racing llega a semifinales. ¿Y el goleador? ¿Cuál? ¿El de Viti? Ubita Fernández. ¿El de Viti? El de Viti. Ah, el de Viti. Bueno. El de Viti. ¿Y quién es el campeón? Cruzeiro. ¿No era el defensa? ¿Y el subcampeón? Ah, el subcampeón Racing. ¿El de Viti? Hoy Boca juega con la camiseta amarilla. ¡No! Ya está, perdimos. ¿Qué hablan de predicción? No, pero ¿cómo? Si con la amarilla era con la que nos ganaban a nosotros. No, esta es la amarilla. Aparte, la amarilla le daba a poderes a Villa nada más. Bueno, me toca. Qué jugador, Qué jugador. Dale, ven, jale. Sí, le daba poder, no sé si era un kamehameha, boludo. Nena, ¿dónde está mi super traje? ¡Dale! Le hacía un buen avanzar el espíritu. Dale, Flaco. Dale. Qué buen baile le hizo ese, cómo le dolía. Lo bailó Facu. Ay, cómo va a bailar. Que Facu hace categoría bailes a veces. Quedan 4 minutos de... ¿Cuántos? En 4 minutos se van a perder. Quedan 3 igual, no mientas. Bueno, para basta. Está desinformando a la gente. Campeón, Boca. Subcampeón. Boca. Belgrano. Boca. ¿Para Belgrano va a llegar a la final? Sí. Ni en pedo. ¿Qué me importa tu opinión? No, pará, guay. Ah, mentira. Pará, revelación. Por supuesto. Rayo Zuliano. Decepción. Y yo espero mucho de Sportivo Ameliano, así que para mí sería una decepción que no gane la Copa. Y goleador... Vos sabés que por esto vas a perder el PRODE, ¿no? Por estar Fabián. Esto no suma puntos. ¿A quién dijo? Yo. Ah, tiene que ser serio. Yo te digo goleador Ubita Fernández, para mí va a perderla. Ubita Fernández no va a perder. Defensa y Justicia. Dale. Bueno, pará. No, esto es en serio, pero esto no suma para el PRODE. Y el goleador va a ser Langoni y la decepción va a ser Sportivo Ameliano. Yo espero mucho de Sportivo Ameliano. ¿Grisas? Bueno, a ver. Vos no esperás mucho de Sportivo Ameliano. Grisas, ya se quiere ir. Ya no sé qué es serio, qué no es serio. Cuando sos racista no esperás nada de un equipo. Pará, no, pará, bajate. Dale, vos, Sandy. No. Campeón argentino junior. Ah, sabés que yo iba a decir lo mismo. Hijo de puta. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que las preguntas más exageradas del panel iban a decir lo mismo. Qué casualidad. Campeón argentino junior, subcampeón Cruzeiro, decepción Racing el Eviti, goleador Maxi Romero y revelación Belgrano Córdoba. No, Belgrano no porque se le rompieron Sánchez y Paserini. Alianza FC la revelación. ¿Y para vos Boca en dónde queda? ¿En qué fase? Cuartos. ¿Quién lo elimina? Cuartos. ¿Quién lo elimina a Boca? El Dengue. Es la revancha del Dengue. Es como cuando estaba en COVID y jugaban con tipo la cuarta. Bueno, ahora con el Dengue lo mismo, ahora con la cuarta. Román, bueno, si buen nivel. Nosotros, Román, si estás viendo esto, poner el traje de las abejas a los jugadores. Y para que no le agarre Dengue, boludo, te juegan con los trajes. Es un traje de abejas. Se pongan off, boludo. Y pero si una abeja no pasa, no va a pasar un Dengue tampoco. No, pero se ponen... Es repelente. Igual le decía antes, igual, entre un torneo de fútbol tenis entre ustedes dos. Boludo, está bueno, listo. Está 9 lucas el off. ¿Vos te pensás que Román puede comprar un off para cada jugador? No, claramente no puede. Repelente. Y que haga canje, lo pongan en el short. El short. No, pero no puede. Que suba una historia en la cuenta de Boca, boludo. No puede, amigo, no le da. Bueno, Belu. La economía. No, me van a bardear. Ya me bardearon y no hice mi opinión. Tuvo bien. Dale, Belu, dale. Yo voy a cambiarle el mío mejor. Bueno, para mí la gana Argentino Junior, el subcampeón es Defensa y Justicia, va a ser una final argentina. Buena final. El goleador va a ser Ubita Fernández. ¿Sí? Sí. A Maxi Romero no le tengo tanta fe, pero sería bastante irónico que hiciera tantos goles después de que no hizo ninguno en Racing. La decepción, Boquita, porque la tiene que ganar y si no la gana, es decepción. Y excepto que pierda la final. Para mí es una decepción. ¿Dos finales, 2 años seguidos? Uy, verdad, es fuerte, Sí, para mí la tienen que ganar, pero decepción sería que queda fuera en cuartos. Bueno, eso ya es vergüenza. Eso es una vergüenza. ¿Y decepción es semis?
Sí, pero la tiene que ganar. Por sí. eso, para mí, todo sí. lo que no sea ganarla es una decepción en Boca. Perdón, pero es así. Es como River. River. Puede ser. Libertadores, no. ¿Quién me falta? Si no gana River la Libertadores, es una decepción. ¿El goleador dijiste? No dijiste goleador. Pero si no pasa de los octavos como viene pasando hace un par de años, sí. Dijiste campeón, subcampeón, revelación. Goleador dije Huita Fernández. Decepción Boca y goleador Huita Fernández. No, la revelación no la dije. Ah, ¿revelación? Revelación para mí Deportivo Garcilaso. Ok. Ah, bueno. Fuerte. No che, voy a decir lo mismo que ustedes. Yo quiero cambiar y voy a poner campeón Racing. El de Vini. Y el goleador Maravilla Martínez. ¿Campeón Racing? Ah, puede nos ser. Pasamos, nos ¿cómo? Pasamos me gusta porque... Sí. ¿Saben por qué cambió igual? Que no va a ganar Boca la Copa. No, pero lo digo... ¿Saben por qué cambió? A ver. Leí un comentario en el chat. ¿Qué leíste? No. Igual sí. vengo. Sí. El chat te está diciendo pollera. Vengo, claro. Sí, porque pero... yo leí un comentario. ¿Tu novia qué cuadro es? ¿De Racing? ¡Ah! No, pero que vengo... ¡De la correa! Vengo viendo a Racing un montón y juega no. bien. Sí, no. Juega, no. Para mí juega tiene bien. Tiene muy buen equipo. No tiene suerte. ¿Cómo juega? Para mí no es solo suerte. Mi tío es de Rayo Zuliano y no estoy diciendo que es la revelación de la Copa pero Sudamericana. El tema es que tu tío no es... Pestañas y te están obligando a decir... No, sí. No me están obligando a nada. Para nada, me están obligando a esto. Rascate no la cabeza, sí. No rascate la cabeza si te están amenazando. No me están... Pero para nada mujer. Amenazando. Un off para los chicos. Nada. Igual vengo viendo a Racing un montón. Siempre dije mi segundo equipo era Racing por mi abuelo. Y lo sostengo. Para mí... Ah, doble campeón. Me había olvidado. Me había por olvidado mi abuelo. De Racing. Sí. Mi abuelo fue preparado físico de Racing. Ahora, fuera del chiste, a Maravilla lo tiene en un gran momento. Un gran momento, Maravilla Martínez. Puede ser goleador. Gran momento. Es maravilloso. No le da para ganar la Copa. ¿Eh? No, ¿no le da? Con Boca. Perdió con Boca cuando iba ganando. Yo lo dije en mi stream, lo vengo diciendo siempre igual. No es que no lo vengo diciendo. Hoy no sé igual que dije. Hoy campeón de Defensa y Justicia, dije. No, Rayo Zuliano. ¿Y Boca? No, dijo campeón de Defensa y Justicia. Para mí Boca llega a semifinales. ¿Con quién pierde? Racing. ¿El de Viti? No hay chance. No hay chance que Boca pierda con Racing, boludo. Cero chance. Te juego lo que quieras. Y pero no sabemos. Cuando se dé el partido ese, lo jugamos lo que quieras. Pero Racing con Boca... En cuartos. Ahí te digo con quién. Este programa arrancó muy serio el día de la fecha, hablando de Micho. ¿De qué? Y bueno. Está bien. De Micheli. Google tiene 5 años para mí. Tipo, este un facto para mí. Pero pará, es que es un facto. Pero yo pensé que estaba mal. Piensa todo. Decís termo y... ¿Termo? ¡Nah! Pero dije, hablando de Micho. Se regaló. ¿Se regaló? De Micheli, boludo. No le dicen Micho. Bueno, pues... Bueno, estamos en hora, Benja. ¿En hora? ¿Y qué me importa? Pará, flaco. Santi se tiene que ir a laburar. Santi no quiere trabajar más ya. Está mirando el teléfono. Santi colgó los botines hace media hora. Yo estoy... Y ya con seguridad, no es... Estás pensando en la comida, Santi. ¿Cómo es el nuevo tren de TikTok viral? El de... ¿El de en el marcho está escuchando el frecho? No. Era re viejo, era eso. El de... Que es un audio... Que es muy popular. Que es muy entre popular. El no, pero en serio, pará. Deja que lo busco un segundito. Bueno. ¿Cómo hacemos para cambiar a Benja Chat? ¿Benja fuera? Uno en el chat si quieren ser el nuevo Benja Nun. El nuevo integrante de la mesa. Claro. Me postulo. Hay varios. Bueno, hay una canción. Rochi puso. Rochi, tu novia. ¿Qué puso? Estoy soltera, puso. ¿Y por eso lo cambió? ¿En serio puso eso? Ay, ¿qué? ¿En serio? Sí, pero arriba. Muy arriba, yo lo leí. ¿Vos lo viste? Es más, me tocaste la pierna así diciéndome ahora lo cambio el resultado. ¿En serio? Sí. Pero no, eso no, te lo. Lo puse en serio. ¿Cómo que te tocó la pierna? Basta, Owen. Portate bien. No, estamos en un momento muy esquizofrénico. Bueno, ¿qué hora es? Santi, terminé el programa y. Tres. Santi, quería laburar. Ni quería, chaval. Yo hoy no cierro el programa. Yo tampoco. Yo lo voy a cerrar. Canta ulti, canta ulti. Cierra Facu con el mate. Cerramos los dos. Cierra ustedes dos, dale. Bueno, nos vemos mañana. Gente, nos vemos mañana. Y hoy juega Boca. Hoy juega Boca, no sé cómo vamos a ver el partido, pero juega Boca. Hacelo. Mirá con los ojos. Nos vemos mañana, gente. Gracias a todos por el aguante. Y bueno, a ver si mañana sale un programa más serio y que gane Boca mañana. La mitad del programa fue muy seria. Y bueno, pero al final no fuimos. Pero fuera para mí, Delfín bueno. pasa nadando, chicos. Lo quería decir. Delfín pasa nadando. Nos vemos, gracias por la vuelta. Y nos vemos mañana a ver síganos, si gana Boca. Síganos. Yo ya lo... video en YouTube. Si no nos bajan, no. Ya lo conocemos ustedes. Si pierde Boca, van a animar. Hoy el video en YouTube, muchachos, de nuestro gran análisis del partido de River.
A las 7 de la tarde. El análisis sale 10 a 10. No. Sí. Stay tuned, acá arriba. Métanse al grupo WhatsApp que avisamos cuando estamos on. Ah, eso, no pasamos en ningún momento el grupo WhatsApp. Bueno. Tirate un poco a boca. Pasen el grupo WhatsApp. Métanse al grupo WhatsApp, que ahí van a pasar el link del grupo WhatsApp. Métanse, síganos en Instagram, línea 5, síganos en TikTok, línea 5. Síganos en YouTube, que hoy sale, se sube un nuevo video de YouTube. Y nos vemos mañana de 1 a 3, como siempre. Hablando. Y hablando y analizando el partido. Del primer hat-trick de Ramírez. Va a ser 3 goles, Ramírez, acuérdense. 3. Chao, gente, nos vemos. Gracias por la cuenta.